Antes de dar inicio a este pleno ordinario de 28 de febrero de 2020, e como xa acordamos o ano anterior, con motivo do 8 de marzo, o Día Internacional da Muller, acordamos que cara a darlle voz á sociedade civil, cada ano intervendría unha muller que representa as mulleres na nosa provincia. O ano pasado foi Montse Fajardo a encargada de facer a intervención. Este ano, na Deputación de Pontevedra, temos a honra de que sexa Susana Pedreira Buján. As intervencións que fan mulleres representativas e referentes da nosa provincia son elaboradas con total liberdade. De feito, ninguén nesta corporación provincial coñece cal é o contido, porque nós somos unha administración que cree que a sociedade civil ten que ter voz na administración. Susana Pedreira, como todas e todos vostedes saben, é licenciada en Periodismo pola Universidade de Santiago, comezou traballando en Comunicación Empresarial Institucional e no ano 2010 incorporou a redacción de Onda Cero en Galicia. Dirixe e presenta o programa local diario Pontevedra en la Onda. En 2015 asumiu a coordinación do programa Gente Viajera de Galicia, magazín semanal centrado no turismo, ocio, cultura e gastronomía, e desde 2016 forma parte da programación nacional de Onda Cero con Un Alto en el Camino, programa en directo que se emite desde Pontevedra para todo o Estado cada verán nas mañáns do fin de semana. É cofundadora do Encontro As Mulleres que Opinan Son Perigosas, do que en marzo de 2018 organizou a primeira edición no Teatro Principal da cidade de Pontevedra, convertendo a esta localidade durante dous días na capital do periodismo de opinión con firma de muller. O foro foi tendencia nacional nas redes e no 2019 celebrou a segunda edición do evento. Susana Pedreira Buján é unha muller imprescindible con voz de muller que nos acompaña cada día a través das ondas da radio. É unha muller que, dende o seu compromiso, pero facendo dun xeito inclusivo, nos pon voz ás mulleres. E, polo tanto, para todas e para todos nós, estou segura que falo no nome das 27 deputadas e diputados, é unha honra que hoxe nos acompañe, dando inicio así á programación que a Deputación de Pontevedra vai desenvolver de cara o 8 de marzo. Moitísimas gracias por aceptar ser a voz das mulleres este 28 de febreiro. A Susana Pedreira Buján, e a palabra, con unha mirada linda e con un ton feminino, feminista, e túa, Susana. Bueno, moitas grazas, primeiro, por convidarme a estar hoxe aquí a escribir e a ler un manifesto sobre esta profesión a que me dedico. Certo é que comezo unha confesión, porque me sinto estrana nun salón de plenos, fora do meu hábitat natural, que é o estudio de radio, pero dicir que non a este convite non era unha opción para min, que levo anos reivindicando espazos e palestras, como esta, por exemplo, para que as mulleres xornalistas podamos informar, podamos opinar, explicar, entreter tamén aos demais, en resumo, facer uso do enorme poder que ten a comunicación. Eu sei que ninguén aquí dúbida dese enorme poder da comunicación e dos medios de comunicación. Vostedes, os que integran este pleno, que se dedican á política, centran parte do seu traballo en comunicar, en entrar coas súas mensaxes nos medios de comunicación, e fano xusto porque saben do poder dos medios de comunicación, para ben e para mal tamén. Así que vou comezar pedindolles algo, que nos deixen ser xornalistas libres e que se gañen por méritos propios o dereito a aparecer neses poderosos medios de comunicación. Tamén lles pido que por un momento activen a súa imaginación e que imaginen un mundo no que soamente escribisen as mulleres nos xornais, ou un mundo no que todas as voces que escoitasen na radio fosen femininas, e tamén unha televisión na que non aparecesen homes. Imaginen ese mundo por un momento. Seguro que lles parece un escenario indesexable
e con razón, porque sería un mundo completamente sen equilibrio, no que a cidadanía estaría a perderse o talento de case a meta da poboación, o talento de todos eses homes invisibles para os poderosos medios de comunicación. Pois agora deixen de imaginar, volvan a este salón de plenos e atopámonos con outro problema. O problema é que este escenario real, igual que aquel imaginario, tampouco é o desexable porque acontece o contrario. Cada día hai páxinas de opinión nos xornais nas que todas as asinaturas son masculinas. Hai faladoiros de radio nos que as mulleres ou non están ou son a cota mínima e hai programas de televisión que expulsan as profesionais cando a idade ou o físico deixan de cumprir unha norma non escrita, pero que actúa con rango de lei. A beleza é importante para exercer o xornalismo soamente se naciches muller. Equilibrar ese mundo xornalístico que ofrece unha realidade incompleta á poboación segue a ser e aínda un dos retos pendentes neste ano 2020. É un equilibrio que só se conseguirá ocupando espazo nos medios, espazo para o talento feminino, para as opinións con sinatura de muller, para as expertas que ofrecen miradas diferentes e tamén complementarias, e tamén espazo para unha xenda propia que conviva coa estrita actualidade política, económica e social. A perspectiva de xénero é a ferramenta para conseguilo. Entender o feminismo non só como un tema presente, un tema de moda nos medios, senón que debemos entender o feminismo como mirada para elixir de que falamos, como o contamos, e para elixir as voces expertas que falan a través deses poderosos medios. E non poñamos o foco só en nós, nas mulleres profesionais do xornalismo, para reivindicar ese equilibrio. Poñamos o foco no conxunto da cidadanía e no seu dereito, no noso, tamén no de vostedes, a ter mellor información, mellores análises e mellores historias. Iso só é posible se a mirada do medio de comunicación é completa e é diversa. Necesitamos deconstruir o xornalismo que non se merece á sociedade do século XXI, aquel que non conta coa mirada do 50% da poboación. Ese xornalismo é o que temos, é o que non nos merecemos, é o resultado de ter unha parte da poboación, a masculina, sobrerepresentada, e outra, a feminina, infrarrepresentada, na prensa, na radio e na televisión. Estamos ofrecendo á cidadanía un mundo incompleto e unha opinión tendenciosa. E, ademais, ese desequilibrio non ten sentido, por unha mera cuestión numérica, se queren. As mulleres somos maioría nas redaccións dos medios. É algo que non ten reflexo na dirección, nin tampouco nas páxinas de opinión. Os xornalistas dedicámonos a contar o mundo e a interpretálo para os demais. E sei que soa pretensioso, pero é que iso é o xornalismo, e sobre todo o xornalismo de opinión. Contar e interpretar o mundo é un exercicio de enorme poder que cando practica unha muller aínda molesta, porque o poder é o auténtico sector masculinizado. E cando entras nel, aínda hai quen te ve como perigosa e molesta. As cousas están cambiando, obviamente estamos achegándonos a un novo 8 de marzo e cumpriránse 2 anos daquel 8M que foi un punto de inflexión, foi o de 2018. Un 8M que foi a imaxe do cambio, seguro que o lembran, a foto viral que ensinou o mundo a nosa decisión de pasar da indignación á acción. Naquel 2018 a folga e as manifestacións multitudinarias en toda Galicia, tamén no resto do Estado, non foron flor dun día, foron froito de anos de indignación e, por suposto, de moitas accións levadas a cabo de forma colectiva e tamén por cada unha de nós na nosa casa, no noso traballo, no noso círculo de amigos, na familia. Foi froito da necesidade de xuntarse para exixir o espazo polo que levamos anos pelexando en soidade. E sei que vostedes, mulleres da política, tamén, porque hoxe nesta corporación son 13 de 27, hai paridade e dá igual en que partido militen, sabemos que non foi fácil chegar aquí. As mulleres xornalistas vivimos aínda lonxe da paridade que hoxe podemos ver neste pleno da Corporación de Pontevedra, porque neste primeiro trimestre de 2020, tan só 4 dos 15 xornais máis lidos en papel en todo o Estado están dirixidos por unha muller. Isto é menos dun 27%. En o resto de niveis xerárquicos, subdirección, adxunto a dirección ou presidencia, a presencia das mulleres segue a ser ínfima respecto aos homes. E máis, en varios medios segue sen haber ningunha soa muller no equipo directivo. Por exemplo, en 2 das cabeceiras máis lidas a nivel estatal, tanto no digital como en papel, El Confidencial ou El Mundo. Non hai ninguna soa muller no seu equipo directivo. E hai outro teito de cristal, o que non ten que ver coa dirección e co liderado, pero sí coa presenza como suxeitos activos, con capacidade de análise e con opinión nos medios. A representación da muller a través da prensa é minoritaria en todas as informacións. Poden observalo
nun xornal de hoxe, salvo nas relacionadas con crime, claro, con crime e violencia, e a muller protagoniza máis do 50%. E se nos fixamos nas fontes, as que recorren os medios de comunicación, a cifra é, se cabe, máis preocupante, porque a porcentaxe de expertas e de comentaristas segue a ser minoritaria. E non é máis que unha cuestión de xustiza ocupar na información que ofrecemos a través dos medios o espazo que representamos na sociedade, o 50%. Menos non é asumible. Queremos ocupar ese espazo na información política, económica, internacional, deportiva, cultural, de sociedade, e que non queremos ocupar o 100% das páxinas nun gueto para nosotras. Queremos ocupar o 50% nos medios de comunicación a través dos que nos informamos todos e todas. E agora que están en precampaña, déxenme que aproveite esta palestra para contarlles que hai unha axenda feminista galega elaborada durante os últimos 4 anos por 11 asociacións feministas, que foi remitida esta semana aos partidos políticos que se presentan o 5 de abril e que ten un lema moi claro que calquera pode entender: se non conto, non te voto. Unha axenda que exixe recursos e medios para loitar contra a violencia machista, esa que volveu golpearnos esta semana con cifras que son inasumibles. 3 mulleres asasinadas nun mesmo día en importada foron dos principais xornais do Estado, porque perdeu a violencia machista fronte ao coronavirus o interese mediático. Eu creo que isto tamén hai que revisalo urxentemente. Esa axenda feminista galega tamén pon o foco no tratamento mediático da violencia machista e exixe un xornalismo con perspectiva de xénero, tanto nos medios públicos como nos privados, así como en todas as comunicacións do Executivo Autonómico, e exixe tamén a erradicación de informacións sensacionalistas. En resumo, necesitamos que o xornalismo responsable, polo que nós, como profesionais, apostamos, aposte por nós, eliminando a precariedade, a temporalidade dos contratos e asumindo a corresponsabilidade tamén no laboral como bandeira, a corresponsabilidade e a flexibilidade, que non deben ser un asunto de boa vontade, senón unha prioridade que as empresas deben asumir para que estas tarefas se repartan por igual entre mulleres e homes. Como noutros sectores, unha ausencia de conciliación real prexudica máis ás mulleres, tamén no xornalismo, que acabamos modificando ou recortando os nosos horarios para poder asumir o papel, pois moitas veces, de coidadoras, e mesmo abandonando o noso emprego ou cambiando de profesión ou renunciando a ascender nas nosas empresas. E que facemos con isto? Entre todos estamos alimentando os teitos de cristal. Xa para rematar, volvo a expresión perspectiva de xénero. Non lle teñan medo, a perspectiva de xénero non é máis que unha ferramenta para asumir a responsabilidade que temos en cada unha das decisións que tomamos como xornalistas. Debemos conseguir que esa perspectiva de xénero sexa tan transversal como para que se converta en necesaria, porque as mulleres que opinan queren deixar de ser perigosas para que as consideren imprescindibles. Moitas grazas por convidarme. Moitas gracias, Susana Pedreira. Nada que añadir, porque a voz foi a túa, as reclamaciones foron as túas, a palabra foi a túa. Esta intervención de hoxe, pois seguramente quedará nos anais desta administración como unha intervención moi importante, moi relevante, porque todo o que teña que ver coa metade da poación e as súas reivindicacións debe ser unha prioridade para todas e todas. Así que, en nome das 27 mulleres que formamos parte desta corporación e tamén dos homes, o noso recoñecemento e agradecemento por ter estado hoxe aquí dando pistoletazo de salida a un 8M que todas e todos desexamos que volte a ser unha chamada de as voces das mulleres reclamando o que non corresponde, a metade de todo. De verdade, de corazón, moitas gracias. E agora lle digo que non ten vostede obriga de quedar aquí para escoitar o pleno, que o seu papel era este, non? Iniciar desta forma maravillosa este pleno do 28 de febreiro. De corazón, gracias. E agora sí, comenzamos coa orden do día do pleno ordinario de 28 de febreiro de 2020. Quero informarlles o conxunto das deputadas e deputados provinciais que hai un novo
asunto fora da orden do día que o trataremos como único último punto, que é a renuncia ao cargo de deputada provincial presentada por María Isaura Abelairas Rodríguez. Saben vostedes que a lei galega declara inelesibles tanto alcaldes e alcaldesas como diputados e diputadas provinciais para poder ir nunhas listas autonómicas. Eso significa que para poder presentar a lista e que cumpla con esa lei autonómica é preciso que se produza a renuncia, neste caso, como diputada provincial. De aí ven a ausencia, pero no último punto votaremos a ausencia e, polo tanto, si estamos de acordo, quedará dada conta, pero quería informarles antes de comenzar esta orden do día, xa que a renuncia da deputada foi presentada hoxe ás 9 da mañán, unha vez que foi aprobado polos órganos do seu partido a súa inclusión como candidata nas autonómicas. Explicado isto, e para que teñan vostedes coñecemento, pasamos entón xa ao primeiro punto da orden do día, aprobación do borrador da acta da anterior sesión ordinaria do día 31 de xaneiro de 2020. Hai algunha observación? Entendo entón que a damos aprobada por unanimidade. Pasamos á parte resolutiva e no número 2, delegación de competencia do Concello de Arbo na Deputación de Pontevedra Oral para desenvolver as facultades da xestión tributaria e recadación das altas no imposto sobre vehículos de tracción mecánica. Hai algunha observación? Entendo que aprobamos por unanimidade. Queda aprobado por unanimidade. No punto 2, exactamente o mismo tema, pero este caso a delegación de competencias é do Concello de Caldas de Reis. Algúnha observación? Entendo tamén que aprobamos por unanimidade. No punto 4, da orden do día, adhesión da Deputación de Pontevedra á Red de Entidades Locales pola Transparencia e Participación Cidadá da Federación Española de Municipios e Provincias, a FEM. Algúnha? Entendo tamén que aprobamos por unanimidade. No punto 5, absudicación do procedimento aberto convocado para a contratación do servicio de limpeza nos diferentes centros e sedes da Deputación de Pontevedra. Hai algunha observación? O sometemos a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado por 16 votos a favor, discúlpenme, e 8 abstencións. No punto 6, aprobación do Plan Económico Financiero para o cumprimento da regra de gasto como motivo da liquidación do Orzamento Consolidado de 2019. Algúnha observación? Bo día a todas e a todos. Eu queríamos neste grupo efectivamente intervir con respecto á necesidade de aprobar un plan económico financeiro por incumplir a regla de gasto, porque non nos parece un asunto menor, non nos parece un asunto de trámite, mesmo nos parece que hai efectivamente un problema de fondo que o que amosan as contas e que no propio plan se di, que hai un problema de inexecución. O di o propio estudio económico financeiro que se somete aquí a debate, as causas de incumplimento da regla de gasto son que nos exercicios anteriores, e cita textualmente, 2018, 2017, 2016 e 2015, o nivel de execución foi moi baixo. Exercicios que a ninguén se lle oculta que coinciden efectivamente tamén co mandato deste goberno na Deputación. O grado de execución é efectivamente moi baixo dende o ano 15. No ano 15 se recoñeceron obligas por importe de 173,4 millóns de euros. Quedou un remanente sen executar de 120,6. O ano seguinte, o primeiro exercicio completo deste goberno, as obrigas recoñecidas 136,4, é dicir,
Se o ano anterior se recoñeceron 173,4, en o ano 2016 136,4, se ve que hai un desplome, efectivamente, no primeiro ano de goberno completo da execución orzamentaria. E o remanente pasa de 120 a 122 millóns de euros. Este desplome, como digo, de 173 a 136, no ano 17 non se recupera. As obrigas recoñecidas son 137 millóns de euros, no ano 18, 251, e no ano 2019, efectivamente, 171. Hai un incremento de execución, pero todavía seguimos por baixo da execución en obrigas recoñecidas do exercicio do ano 15. Paralelamente, se van incorporando remanentes de crédito. No ano 15, como decía, 120 millóns, no ano 2016, 122, 139 no 17, 167 no 18, 161 no 19. É unha gigantesca bola de nieve de remanente de crédito máis modificación de crédito, que agora falaremos dela, que dai lugar a que teñamos presupostos, orzamentos definitivos de 300 e pico millóns de euros, non? Cando o orzamento inicial pois é de 157 ou 167. Ese desplome que se produciu no primeiro ano de goberno, ese desplome non se conseguiu recuperar e o problema é que efectivamente a regla de gasto se calcula sobre a execución do ano anterior. Co cal, cando hai unha execución un pouco superior a do ano anterior, pero que supera ese 2,7% que marca a regla de gasto, nos encontramos con que incurrimos en incumplimento. E iso vai ocurrir continuamente, porque a incorporación de crédito é dun importe tal que supera con moito, en máis do doble, o límite da regla do gasto e as obrigas recoñecidas tamén. Este incremento, que é paralelo, como digo, á inexecución e ao incremento de regla de gasto, é un círculo vicioso. É un círculo vicioso do que non vamos a sair rápidamente, como amosa que o ano pasado, no exercicio anterior, tuvemos que aprobar nesta corporación tamén un plan económico financiero. Por que se decía que había que aprobalo? Precisamente por incumplir a regla de gasto. Cal era a causa á inexecución nos exercicios 15, 16 e 17. Con que conclusión? Con que había que aprobar o orzamento do ano 19. Que conclusión se saca para arreglar agora este problema coa regla de gasto? Que hai que aprobar o orzamento do ano seguinte. Evidentemente, non podemos negar que hai un problema. Este problema non se vai arranxar cunha aprobación de un plan económico financeiro que ten efectivamente a mesma solución que se propuso para o ano anterior e que foi fallida. Non pode ser, comprenderán vostedes, que se o ano pasado éramos escépticos e votáramos en contra dese plan económico financeiro que nos iba a sacar do incumplimento da regla do gasto, o tiñamos que facer agora, esta vez, tamén. Moitas grazas. Arnotes, en todo, como eu creo que é fundamental que se seamos serios, e rigurosos, e plan económicos, financieros, coyunturais, os aproba ata o tato, permítame que se sea así de coloquial. Eu lle vou dar a palabra ao interventor para que informe a cidadanía, que é o que a mí me importa, a mí o que me importa a cidadanía, que significa este plan económico financiero que non ten absolutamente ninguna influencia para nada, para nada, no cumplimento riguroso de todas as normas. Por certo, eu estou totalmente en contra da norma da regla do gasto aprobado polo señor Montoro. Espero que se modifique máis pronto que tarde. Señor interventor. Neste caso, a regla do gasto, tal como está instrumentada na Lei de Estabilidade Presupostaria, pois ten estas consecuencias. É dicir, eu entendo que teria sentido tomar medidas drásticas se realmente a estrutura de gasto ordinario da Diputación superara os ingresos ordinarios corrientes da Diputación. Non é o caso. Ademais, temos unha situación económica, desde o punto de vista de solvencia, moi boa, e esta variable que nos mide esta solvencia é o aforro neto. Se no ano 19 temos uns ingresos corrientes de 160 millóns, temos un gasto corrente de 100 millóns, temos unhas obligacións reconocidas con cargo remanente de tesoría de 18 millóns, danos un aforro bruto de 77 millóns, descontada a amortización da deuda por 4.600.000, temos un aforro neto de 72.582.000, que representa o 45,36% dos ingresos corrientes, o cual non é o caso
que se plantexa aquí, que explicou moi ben o portavoz do Partido Popular, que é como consecuencia da acumulación que temos de incorporación de remanentes de crédito, en parte na ejecución da Diputación, pero basicamente na ejecución dos concellos. Es decir, temos unha cantidad de dinheiro na ejecución dos concellos que nos vai creando, este problema nos lo vai crear continuamente. Pero non solamente a regla do gasto, seguramente a estabilidade presupuestaria. Nos ejercicios futuros realmente non conseguimos que os ayuntamientos melloren a execución dos investimentos que financiados pola Diputación. En principio non teño máis que explicar. Moitas gracias. Creía imprescindible que vostede intervira como habilitado nacional e como que fiscaliza as contas de esta administración para que as cousas queden claras. Señor Mosquera, ten vostede a palabra. Gracias, señor presidente. Bos días a todos e a todas. Vamos a ver, eu unha cuestión bastante técnica e que difícil que teña interese informativo, pero creo que hai unha serie de cousas que había que aclarar, non? Habilmente, o portavoz do PP foi o ano 15, pudo ir anos anteriores, non? Se cada está se reproducindo mesmo o mismo ciclo de gasto que pasou do 11 ao 15. Pero, independentemente deso, o que é a regla de gasto para a administración local deben ser vostedes aquí os únicos que defenden. Porque, claro, esta é unha cuestión absolutamente disparatada. Que ti o Estado ou unha comunidade autónoma teña a regla de gasto, supón que nese ano non pode gastar pues, o que está fixado máis que o anterior. Correcto. Pero que nós, aquí, na administración local, temos outro sistema de contabilidade. Co cual, non nun ano temos que meter os cartos e se cada gastanse no ano seguinte, cousa que non pode suceder no Estado nas comunidades autónomas. Que hai o principio de exercicio orzamentario e perdense. O sea, se un dedica unha obra X cartos un ano, no Estado, por exemplo, e non executa ese ano, ano seguinte, perdense, ten que volver a poñelos. Aquí non. Aquí non. Entón, caise no dislate de que si esta casa ten os cartos, tuvo os ingresos, tenos no banco, e demais, e os gasta, non? Pero resulta que os gasta dous anos despois, un ano despois, ou gasta un ano pouco, outro ano moito, entón resulta que incumplimos a regla de gasto. Pero é unha estupidez soberana. É unha estupidez, acaba de decir o interventor. Temos ingresos, sí. Temos de tal, sí. Concedemos unha subvención aos concellos ou temos unha obra, temos lo comprometido, sí. Anulas o no seguinte, non. Entón, cando se gaste, pero que máis dá se xa temos os cartos? Te pense na economía familiar. Se eu tiño os cartos e fago unha compra, non, é que paguei o ano seguinte. Ah, entón se estabilicei o ano seguinte, pero se xa teño os cartos, que máis dá que pague este ano o ano seguinte? Que máis dará? Entende? O asunto é que non os teña. E aquí, afortunadamente, témolos. Hai unha xestión económica suficientemente rigurosa. Entón, a regla de gasto, non, o que é apostado é para as comunidades autónomas, co sistema que teñen de financiamento e de contabilidade, escapas un pouco se é necesario non. Para a administración local é unha estupidez absoluta. Pero, bueno, témolo aí, e hai que... Entón, resulta que por executar máis, o sea, por os cartos que xa ten a administración, que xa lle sacou dos bolsillos aos ciudadanos, ten a administración, resulta que se os move rápido, que é o que había que facer, e aí sí que o nivel de execución ten problemas, sobre todo polos concellos, pois resulta que se os move rápido, o sea, como ten que ser, non ten los parados, resulta que incumple esa regla de gasto. Manda narices. Para min, francamente, incumplir a regla de gasto é unha felicitación. Unha administración local é unha felicitación. Por que? Precisamente xa se anunciou, vamos a intentar tomar medidas para que os concellos, cando se conceden a subvención, teñan o proxecto maduro, igual que a Diputación, e cando se consignan os cartos, executo. E non o ten dous anos parado, entón, pois nos caemos en estas disfuncións, non? Se cadra o problema, señor Barnotes, ven de outro lado en contra o que estes din, é que esta Diputación está mandando máis cartos aos concellos do que contaban.
Probablemente todo o que estamos discutindo resúmese en eso. É como llamado o máis caro do que costaban, do que contaban, e do que primeiro nunca, pois entón resulta que teñen problemas para executálos. Daí ven o problema. Porque se resulta, te colla aquí, resulta que todo éramos gasto corriente, inflábamos o gasto corriente, baixáramos as transferencias aos concellos, probablemente o nivel de execución fora bastante máis alto. Bueno, era unha precisión sin maior trascendencia. Moitas gracias. Gracias, señor Mosquera. Señor Fon. Gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Yo sé, señor Marnotes, que ustedes son el partido permanente del no. Primero deciden el no, deciden la oposición a todo y luego buscan argumentaciones. Y en el caso este se ha metido usted en un jardín absolutamente impresionante de que, desde luego, parece mentira que se haya metido en este jardín. Mire, las magnitudes orzamentarias de esta Diputación son claramente positivas. Le podría dar una por una, añadiendo y complementando y repitiendo lo que dijo el interventor, pero le voy a recordar, por ejemplo, que la deuda que ustedes nos dejaron era de 40 millones y en este 2020 va a quedar en 4 millones. Pero mire, vayamos al plan económico financiero. Claro, oír a un representante del Partido Popular hablando de la regla de gasto cuando la impuso el señor Montoro contra la autonomía local, bueno, es el colmo. Es el colmo que usted quiera dar lecciones sobre la repercusión que tiene la regla de gasto. Pero lo peor de todo es la falta de rigor, la falta de seriedad. Porque cuando se hace una intervención como la que ha hecho usted, hay que hablar de las causas de por qué se provocan esto. Primero, hay un plan económico financiero que no tiene ningún carácter estructural y que es estrictamente coyuntural. Por lo tanto, no se puede extender esta idea de que parece que gastamos más de lo que tenemos como ingresos. No. Esto, si se ha leído bien con rigor este plan económico-financiero, es estrictamente coyuntural. Por lo tanto, esta situación es así. Y lo peor de todo, señor Marnotes, es que el problema de ejecución es un problema de los concellos. ¿Sabe cuál es el problema? Que los concellos nunca tuvieron tantas aportaciones de la Diputación como las que tienen ahora. Y el problema es de ejecución de los concellos. Y flaco favor le está haciendo usted a los concellos de su partido, del Partido Popular, con lo que aquí está planteando. Porque el problema de ejecución es de los ayuntamientos del Partido Popular, del que usted milita y del que usted es representante. Y le puedo dar datos. Cerdedo Cotoba, de que no está hoy su representante, tiene pendiente de justificar 4 proyectos del 2018 y otros 5 del 2019. Eso es lo que forma parte de la bolsa de lo que usted dice como que no está justificado. Por lo tanto, la regla de gasto se encuentra en una situación determinada. Este plan económico-financiero es un documento estrictamente técnico, señor Marnotes, que parece mentira que haya que explicarlo. Es un documento técnico, no afecta a la estabilidad presupuestaria de esta Diputación, porque se garantiza totalmente en este presupuesto el cumplimiento de los objetivos fijados en la normativa de aplicación. Si es que además lo reconoce la IGAE, que el remanente de tesorería, aunque se configura como un activo financiero, se trata de un ahorro propio, cuya utilización no comporta ninguna obligación en su devolución. Por lo tanto, no estamos en una situación de déficit estructural. Cualquiera que le oiga a usted queriendo decirse, no ponga ese gesto. Usted escúcheme. Y escúcheme de que aquí no ha habido un incumplimiento porque nosotros hayamos asumido gastos por actividades o por servicios que no se pudieran afrontar con los ingresos. Las magnitudes económicas presupuestarias de esta Diputación son absolutamente excelentes, son transparentes, obedecen a que somos la Administración Pública de España que más transfiere a los concellos. Si la Diputación de Ourense transfiere el 0,6, creo recordar, y nosotros transferimos el 33%, claro que sí. Claro que en este momento e históricamente los concellos tienen más subvenciones, más apoyos que la Diputación que nunca. Pero ¿cómo se atreve a hacer esta intervención diciendo cuáles son las causas? No conoce las causas. No conoce las causas de por qué estamos en un plan económico-financiero. No conoce las causas de que estamos en 109 millones
de falta de ejecución de los concellos, también hay que decirlo, cuando fue 120 en el año anterior. Mire, a lo único que conduce su intervención es afirmarle a usted que los culpables de la situación en la que estamos son los concellos del Partido Popular y que tensionando como tensionan ustedes, lo que va a haber que hacer, y seguro que no le va a gustar a muchos concellos, es que en las ayudas del 2021 hay que decir: el que no justifique en un año lo pierde. Ya verá qué gracia le va a hacer a sus alcaldes. Gracias, señor Font. Bien, pues, rematado debate, sometemos... Pero, si no me pulsa, no sé qué quiere falar, señor Marnotes. Claro que puede falar. Ten vostede 3 minutos, pero acórdese, sí, que eu entendo que a veces se nos pasa. Eu non dixen, eu non cuestionei a solvencia da deputación. Eu non falei de problemas de que poñan estructurais, que poñan en riesgo a situación financeira da deputación. Todo o contrario. Precisamente porque hai unha inexecución orzamentaria e cumprimos cos ingresos e non gastamos o que temos que gastar, estamos nunha situación excelente. Claro que non hai débeda, e que a lei lle obriga a que o primeiro que ten que facer co remanente se pagar a débeda. O que pasa é que, como xa non lle queda débeda que pagar, seguimos incorporando remanentes ano tras ano. Señor Mosquera, eu efectivamente me referín ao ano 15 ata o ano 18, non por nada, non por outra cousa, porque é o que di o seu plan. O plan que presentan vostedes aquí ao Pleno é o di textualmente, no exercicio do ano 15 ao ano 18. E o plan do ano pasado decía exactamente o mismo. Se aquí no plan me fai un análise de qual é a situación financeira da que está a deputación dentro do ano 14, bueno, pois vale, pero que dixo dentro do ano 15? Entón, eu me remito aos papeles que temos aquí. Volvo a repetir, non poñan na miña boca palabras que eu non dixen. Nos poñemos o acento onde hai que poñelo. No ano 16 houbo un derrumbe, porque non se pode calificar de outra maneira, de execución de 36 millóns de euros con respecto ás obrigas recoñecidas no ano anterior. E ainda non se recuperaron dese derrumbe. Poden facer o análise fácil, é dicir que o problema son os concellos do Partido Popular, o cal é bastante complicado cando todos sabemos que os concellos que máis executan e os máis grandes precisamente son os gobernados por o Partido Socialista. Non creo que o concello de Cerdedo-Cotobade sexa o culpable de que empecemos con un orzamento inicial de 161 millóns e coas incorporacións e as modificacións teñamos máis de 300, me vai vostede a perdonar. Podemos mirar para outro lado, podemos facernos trampas ao solitario e podemos decir que non hai problema algún, pero certo é que o hai. E se queren executar orzamento, o mellor tamén habería que decir outra cousa, habría que facilitar as cousas, habría que modificar as bases reguladoras, habría que mellorar os anticipos. Hai moitas maneiras de executar orzamento, hai moitas medidas, o que pasa é que hai que estudiálas e non se pode negar o problema. Eu penso, razonablemente, que o primeiro que hai que facer é tomar conciencia do problema que se ten. O problema de inexecución é real, ocurre ano tras ano e se agrava ano tras ano. E volvo a repetir, cerramos o ano 19 con menos obligas recoñecidas que as que tivemos no ano 15. Inda non nos recuperamos daquel desplome. Moitas grazas. Gracias, señor Marnotes. Señor Font. Es evidente, señor Marnotes, que se metió en un jardín del que no sabe salir y del que no sabe justificar. Claro que no puede discutir la solvencia presupuestaria de esta diputación. Claro que no. Lo que ocurre es que cuando usted se adentra en el tema de la falta de justificación y de la falta de ejecución, tiene que tener rigor. No se puede hacer un discurso aquí. Mire, ¿sabe cuál es el problema? Que usted no se ha enterado de lo que pasó en el año 2016. En el año 2016, el 1 de enero del 2016, los concellos de esta provincia, después de casi 40 años de gobierno del Partido Popular en esta diputación, fueron mayores de edad. Y el 2016 no tiene nada que ver con lo que ocurrió anteriormente, porque hubo un plan concellos. Y hubo un plan concellos que transfiere a los concellos las cantidades que nunca tuvieron y que además podían ejecutar y han ejecutado en lo que libremente han decidido. Por lo tanto, claro que sí, claro que cambia a partir del 2016. Pero usted no puede hablar de ejecución en genérico sin ir a lo que corresponde. ¿Concello de Cerdedo-Cotobade? Claro que sí, ¿eh?
y se lo reafirmo, pero le voy a decir más, y el Concello de la Estrada, que tiene dos obras del 2018 y otra más del 2019, y Rodeiro, con una obra sin justificar de 2018 y ocho del 2019, Vilanova con dos obras de justificar del 2018 y 2019. Usted esto no me lo puede negar. Usted no me lo puede negar. No, no, no. Esto no me lo puede negar. Entonces, lo que no puede hacer usted es, desde una falta de rigor absoluta, es decir, en genérico, que hay una falta de justificación y una falta de ejecución cuando no es imputable a este Gobierno. Eso es lo primero que tiene usted que decir. Lo imputable a este Gobierno es que ha puesto a disposición de los concellos más dinero que nunca. Que somos, se lo repito, porque parece mentira que no lo tengan asimilado todavía, somos la Administración que más transfiere. Si la media a nivel estatal está en el 15% y esta Diputación transfiere, pone a disposición de los concellos el 33%, ahí es donde realmente está. Y usted tiene que tener rigor a la hora de decir que este plan económico financiero no procede de un problema estructural, sino que es un tema coyuntural. Y si no lo dice así y no lo afirma, me tiene que disculpar, pero no tiene ni idea de lo que está hablando. Ni idea. Ni idea. Porque si analizase bien el documento y supiera las condiciones que imponen la regla de gasto de su ministro, exministro, señor Montoro, así sería. Lo que tendrían que venir aquí es a pedir disculpas por el atentado que significó a la autonomía local el establecimiento de la regla de gasto del señor Montoro. Y es verdad que muchos de sus alcaldes del Partido Popular también están hartos. Gracias, señor Font. Llevo a dar la palabra, señor Mosquera, pero pídenme por orden, porque si no, incumplimos, porque las intervenciones son de menor a mayor. Pero non vai facer mal. Non hai máis palabras. Vostede non pode pechar un punto de orden do día do Goberno, como comprenderá. Hai intervención e réplica. Sometemos a votación, polo tanto, este punto 6 de aprobación do Plan Económico Financiero para o cumprimento da regla de gasto como motivo da liquidación do Orzamento Consolidado de 2019. Votos a favor. Votos en contra. Queda aprobado por 16 votos a favor e 8 en contra. Estou contando ben, verdad? Punto 7. Expediente de modificación de crédito en número 1/2020. Ten a palabra o señor Font. Un segundo, por favor. Espere. Oxe, me están rápidos, Ten a palabra, señor. Gracias, presidenta, otra vez. Buenos días. Bueno, traemos la primera aprobación, el primer expediente de modificación de crédito de este año. Por un lado, incorpora un crédito extraordinario y, por otro lado, incrementa suplementos de crédito. Como conocen el documento, el modificado asciende a un total de casi 16 millones de euros y, desglosando en la parte de crédito extraordinario por importe de en torno a 195.000 euros, lo que se hacen son, va destinado a dos nuevos proyectos de acciones en el envejecimiento activo. Es verdad que la necesidad en la ciudadanía es cada vez mayor y es más receptora de este incremento en la financiación en la colaboración con los concellos para dar respuesta a una demanda generalizada de los concellos en esa mejora activa de los mayores en el conocimiento y promoción de sus comportamientos saludables, basado desde luego en la acción preventiva y en una mayor participación. Se destinan 40.000 euros y la otra parte va a un cambio de destino, una cuestión más bien técnica, y para hacer frente a una reinversión de bajas en el proyecto de plan de reequilibrio. Bien, la parte importante, por importe de 15,9 millones de euros, son los suplementos de créditos que van van a inversiones y desgloso las inversiones concretas a las que van. En el tema de infraestructuras provinciales, 6,7 millones de euros, que supone un 42% del total de lo propuesto. Plan de mejora de la seguridad de instalaciones, Centro Príncipe Felipe, Escuela de Canteiros, mejora energética y demás, casi 1 millón de euros, supone un 6,25. Compostase, 1 millón, un 6,7. Empleo, 500.000 euros. Y actividades deportivas y demás, un 2,8%. Por lo tanto,
todo lo que acabo de desglosar y que acabo de relacionar, estos objetivos se llevan más del 60% de estos suplementos de crédito. A mayores hay una partida de casi 1 millón de euros para la obligada actualización de los salarios del personal. Es evidente que poner más recursos, como van en este suplemento de crédito, es para ir contra la despoblación, para tener unas infraestructuras sostenibles, para promocionar el empleo y las actividades de participación social. En la segunda parte del expediente se incluye una parte en cuanto a las bases de ejecución, número 52, reglamentar las indemnizaciones por plenos y corregir un error que se produjo en la cantidad asignada por grupo político. Como resumen, y en la parte política, que es ciertamente lo que nos interesa, este expediente cumple con toda la normativa, tanto en la relación de los gastos con los gastos que se pretenden financiar, está dentro de la normativa, como en los recursos que lo financian. La tramitación de este expediente respeta el equilibrio presupuestario y políticamente significa que la suma del capítulo 6 de inversiones y la suma del capítulo 7 de transferencias de capital suponen un 75%. Es decir, nuevamente el apoyo a los ayuntamientos, a los concellos, dentro de las diversas actuaciones, lleva el 75% de esta modificación, lo cual creemos que es sustantivamente importante, porque una modificación de crédito, y a lo mejor anticipándome a cosas que seguro que me van a decir, una modificación de crédito debe de medirse por dónde va dirigido, debe de medirse en qué queremos actuar y debe de medirse en dónde va destinada. Y analizando esta modificación de crédito, es evidente que está en la línea de lo que este Gobierno ha hecho durante 4 años y medio, pero pondría en concreto. Con esta modificación se ponen en marcha miles de actividades de cultura, la lengua, que nos convierten en un referente de la acción cultural en la provincia. Pero también con esta modificación de crédito nos sitúa en el mapa a nuestra provincia de las políticas de igualdad, con modernas e innovadoras acciones. Y digo modernas e innovadoras acciones y recalco porque son ciertamente la referencia de toda Galicia. Pero también abarcamos proyectos de cohesión social. Impulsamos medidas de protección de medio ambiente, profundizamos y seguimos profundizando en el cambio de promoción turística que durante estos 4 años hemos iniciado un camino. Y también va destinada esta modificación, estos suplementos de crédito, a generar una red colaborativa con todas las entidades deportivas para llegar a todos y para llegar el deporte a todas las edades. Gracias. Gracias, señor Fon. Señor Mosquera, tenga palabra. Gracias, señora presidenta. Bueno, os debates económicos sempre son bastante enfarragosos, onde os números sempre teñen a propiedad de leelos para arriba, para baixo, interpretalos dunha maneira ou de outra. Pero, que significa esta modificación de crédito? Bueno, pues moitas cousas. Primeira, debe ser a primeira institución local que trae incorporación de remanentes, fixa liquidación, trae a incorporación de remanentes e pon a disposición para novas partidas, para novos gastos, para novos investimentos, os remanentes do ano anterior, que non é pouco, que non é pouco. Os que temos experiencia de administración local sabemos que iso non é nada fácil. Evidentemente, contamos con un servicio de intervención, bueno, todos os servicios económicos que traballan cunha axilidade e unha solvencia que hai que reconocer, porque é así, é dicir, en outras administracións é imposible facer isto. Segundo, que as previsións e as contas que se fan cara a, vamos, as posibilidades de gasto, etc., pois corresponden coa realidade, explícome. É dicir, un pode facer a previsión nos orzamentos de que ten que meter isto, ten que meter o outro, que meter tal gasto, que sexa, pero se non ten unha previsión de que remanentes líquidos vai ter, pois, moi probablemente os orzamentos quedarían coxos. Pero sabemos que vai haber, para decir de alguna maneira, non esta paga extra,
E sabemos canto é, estos remanentes, isto que nos sobrou do ano anterior, co cual, digamos, podes ajustar o orzamento e podes despois xa contar con que vamos ter estes recursos. Esta previsión, evidentemente, pois, iso, volvo a repetir, quero dicir, temos uns servicios económicos que son capaces de facernos, antes de ter as contas, antes de ter a liquidación, deciros, van a andar máis ou menos por aí, e acertan casi sempre. E acertan casi sempre. Co cual, nos permite facer unha programación absolutamente, vamos, exquisita. Temos todas as ferramentas para poder traballar e dicir, bueno, nos orzamentos, bueno, isto, pois, isto, vamos a reducir, porque, bueno, por qué? Porque tamén nos impón un criterio, tamén nos impón un criterio. Creo que moi boa, con moi boa, vamos, con sabiduría, que todos os gastos necesarios, corrientes, hai que recoilos no orzamento. Despois, gastos que pode suceder que se execute no ano, podan non executar, ou, bueno, ou máis optativos ou discrecionais, digo, deixame iso para remanentes. Vale? E deixámolo. Bueno, entón, como consecuencia disto, pues, veñen cas valoracións que se fan. Pues, por exemplo, no, eu calculaba que para o museo iban facer falta máis cartos, pero un orzamento puxes 1 millón, tal como vai, tal como vamos, como vamos de autorizacións e permisos, probablemente este ano non se vai a gastar máis que ese 1 millón, co cual non ten ningún sentido meter máis aquí. Por exemplo, non quero dicir que se retrasa o adiante obra, é un problema de trámite. Entón, isto é, xa remato, non quero facer un desglose de todo, que isto é unha demostración non da impecable xestión económica de previsión e de saber o que, de que vamos a dispoñer e de poder asignalo dunha maneira vamos, máis eficaz e máis correcta de como está funcionando esta diputación. Repito, fago a pregunta, alguén sabe de algunha administración local que a estas alturas, que estas alturas supón final de xaneiro, porque chega o pleno ahora, non supón que foi onte, que a estas alturas teña, este en condicións de facer unha modificación de crédito incorporando os remanentes ben e demais. Non creo, eu non coñezo, polo menos. Non sei se hai alguén que saiba, eu non coñezo. Iso é un síntoma, non, do que... E volvemos ao de antes. Dicir, resulta que con esta modificación que se fai rápido, con estas previsións ou que sexa, si seguimos tendo, e vamos a atacar un problema de execución. Non? Pero non é culpa da xestión desta administración. Como vedes, como se ve, dicir, esta modificación normalmente vai en maio, xuño, na maioría dos concellos. E a diputación, se non vai, ainda máis tarde. Xa sei que o PP terá decidido votar que non. Despois, agora vamos a ver que argumentos inventou para votar que non. Pero bueno, vámonos a ver se nos sorprende, a ver se nos sorprende ou somos de sempre. Grazas, señor Mosquera. Señor Marnotes, ten a palabra. Vostedes empezaron polo técnico e remataron polo político, vou empezar polo político e rematar polo técnico. Mire, non nos imos opoñer a esta modificación de crédito. Non nos imos opoñer a esta modificación de crédito, nós nos imos abster. Nos imos abster por unha razón. Nós non imos a entrar no que é necesario ou no que non é necesario. O goberno, bueno, pois ten un remanente de tesorería, que sea o problema do que falarei logo, ten un remanente de tesorería que ten que utilizar. Entón, decide onde, moi ben, libremente, aí hai unhas partidas, son 16 millóns de euros, 16 millóns de euros, e decide onde os vai a poñer. Nós no seu momento, o dixo o noso voceiro ao inicio da legislatura, que poderíamos incluso falar de facer o orzamento, bueno, decidir unilateralmente, poden facelo, por suposto, facer un orzamento, nos lle votamos en contra, o orzamento está en vigor, e agora, con este exceso de ingresos respecto das obrigas, que agora falarei, digo, pois agora toman unha decisión e nos imos abster. Pero o problema, que o que vostedes din que é unha virtude, que é traer inmediatamente aquí un expediente dunha modificación de crédito, digo que iso tamén é reflexo dun problema. Problema que é tamén consecuencia do que falábamos antes coa estabilidade, perdón, co plan económico-financeiro que hai en execución. Sobranlle cartos. 16 millóns de euros. Hai, primeiro, unha incorporación
tremenda de obrigas e de incorporación de créditos de un ano a outro, e logo, efectivamente, vemos que hai un remanente de tesorería líquido que se pode emplear en outra cousa porque non se pudo emplear no que había que emplearlo, que era o crédito que estaba afectado. E temos eses cartos aí, ben, pois eso é un problema. É un problema. Non hai unha previsión ou un asuste entre o que se ingresa e o que se gasta. Se gasta menos do que se prevé, temos menos obrigas, e finalmente se paga menos do que se recoñece, que é este exceso de tesourería. E iso é o que está pasando. Ese é un problema, creemos que é o problema que hai de raíz, e creemos que, efectivamente, aprobar un orzamento hai dous meses para modificálo, acto despois, recoñecendo que non fomos quen de executar o orzamento do ano anterior e que temos un exceso de tesourería, pois iso é o que pasa aquí. Por iso nos digo que nos imos abster, pero queremos poñer en riba da mesa o problema. Comprenderán vostedes que non podemos opoñernos a que se empreguen os cartos que se ingresan na Deputación, que é produto do traballo da veciñanza e das empresas. Por iso non imos a votar en contra. Pero non si vemos que hai un problema, que, como digo, é consecuencia de inexecución, é outra cara de inexecución. Non temos obrigas para o orzamento que temos e non chegamos a pagar todas as obrigas que temos. Por iso non sobran cartos. E iso me dirá usted, que administración fai unha modificación de crédito con cargo a remanente de tesorería o primeiro mes do ano? Pois mire, sabe que ano fai? Que incumple o orzamento, executa ano a ano e ten uns ingresos que se asustan o que ten previsto gastar. É tan sinxelo como eso. A regla de gasto, a mí ni me gusta ni me deixa de gustar. A mí o que non me gusta é en execución. E o incumplimento da regla de gasto que deu que dar lugar ao plan económico financiero é por unha causa, que é en execución, que é o que eu digo que non está ben. Ella decía, hai maneiras, habrá que estudiar como, habrá que modificar as bases reguladoras, habrá que modificar os programas, habrá que facer outros programas de execución máis áxil. Ni siquiera é un tema político. Ustedes o queren convertir nun tema político votando a culpa aos concellos do PP, como se houbera unha especie de conspiración dos concellos do PP para non executar o gasto. É unha cousa un pouco non é moi real, parece a min. Non? Habrá outro problema distinto. Habrá un problema de configuración dos programas que se fan. Ese é o problema. E haberá tamén, como vexo que no pago, pasa o mesmo, que non chegamos a pagar todas as obrigas recoñecidas porque decaen e nos sobran cartos, pois habrá que estudiar tamén por qué. Ese é o análisis que hai que facer e o análisis que pedimos aquí. Dito isto, non vou insistir máis en que non nos opoñemos a modificación de crédito porque, ao final, o que vamos a facer é recoñecer créditos con cargo a un remanente de tesorería líquido. O idóneo sería que se executasen e non chegásemos o ano que ven con outro plan económico financeiro por un problema de inexecución. Gracias, señor Marnotes. Señor Fon, ten a palabra. Bueno, ya veo, señor Marnotes, que no hay de verdad forma de hacerle entender a usted las cosas, porque dalle con el tema da execución. Bueno, ya me imaginaba que iban a criticar el concepto de modificación de crédito. Bueno, todo esto que sepa que la Diputación de Ourense es siempre la primera en actuar a lo largo del año y que este es un instrumento para poner en valor y para poner a disposición de los concellos determinadas actuaciones. Claro, ya veo que van mejorando en el discurso o que lo van acoplando y es verdad que no pueden oponerse a lo que aquí traemos. Pero es que no se trata de oponerse y no se trata de hacer una abstención. Se trata de posicionarse en favor, porque cuando se vota sobre una modificación de crédito sobre esta, como esta, se está diciendo sí o no a determinadas cuestiones. Se está diciendo sí o no a lo que se prevé gastar en infraestructuras. Se está diciendo sí o no a lo que se prevé gastar en compostas, empleo y actividades deportivas. Y ahí es donde ciertamente hay que posicionarse. Y claro, yo de verdad no pretendo darle lecciones a usted, pero si el problema sigue siendo la ejecución, es que no se entera de lo que le dije anteriormente. Y el problema de ejecución en esta Diputación está en los concellos. Habla de gasto corriente. Si el gasto corriente este Gobierno lo ha reducido. Si es que es lamentable el que tengamos que llegar aquí y ustedes no se lean los papeles. Se ha reducido el gasto corriente, señor Marnotes, y se lo tiene que hacer revisar. Por lo tanto, miren, ¿sabe cuál es el problema?
que llevamos 4 años de ejecución presupuestaria y este será el 5º. Y los datos, lo que sí es cierto, es que son irrefutables. Y nosotros, con esos 4 presupuestos y con el conjunto de las modificaciones de crédito, señor Marrotes, escúcheme, se han realizado 2.000 obras de inversión en esta provincia, con la creación de nuevos equipamientos, dotación de saneamientos y mejora energética. Pero se han creado 3.411 empleos. Empleos, por aquello que nos preocupamos tanto. Ha habido 265 inversiones en movilidad. Y esta es la realidad. Esta es la realidad presupuestaria. Esta es la realidad de las modificaciones de crédito. Y esas posiciones de sí pero no, abstención no vale. Porque el que no se posiciona aquí en favor de una modificación de crédito que el 75% va destinado a los concellos, es que de alguna forma está en contra de esas actuaciones y su voto les delata. Gracias, señor Fon. Señor Mosquera, o se me está usted, me tiene que pedirme la palabra antes de o señor Fon. Si es de menor a mayor. No, pero él pecha con 2 minutos. O se me están... Y deixamos ao señor Mosquera que interveña, ¿verdad? Porque é de menor a maior, entón teña que intervir antes. Sí, pídame vosted, sí, é de menor a maior. 5 minutos de exposición, intervimos de menor a maior, 3 minutos de réplica de menor a maior, e pecha o proponente con 2 minutos. Estamos nos 3. Llevo a deixar intervir, pero pídame, llevo a decir eu. Sí, fágame caso, teño razón. A veces sí. Non a teño, pero... Sabe, sí, sabe, señor presidente, que lle fago sempre caso, pero entonces non entendo o orden, porque fala o propoñente turno, que é o que acabamos de rematar, e réplica, que vamos ter agora, e despois remata o propoñente. Propoñente. Empeza e logo de menor a maior remata el, intervén o menor e o maior, en este caso único da oposición. 3 minutos contesta o proponente, o menor, ten vostede, sí, ten razón, señor Mosquera, mire que me dá rabia ter que darlle sempre a razón. Bueno, esto que sexa o titular dos medios, o Partido Popular... Lle dá un aplauso ao vicepresidente, que eu tamén me sumo ao aplauso. Sí, señor. Iba a decir unha cousa, pero hoxe teño un día feliz, así que non a vou a decir. Ala, vamos, vamos. Señor Marrotes, mire que lle gusta a vostede falar, Sí, gracias. Gracias, señor presidente. E antes, dinlle o botón no seu momento, pero doulle a palabra, bueno, igual foi un poquinho tarde. Sí, pero bueno, podo engañarme que non pasa absolutamente nada. Eu só dúas cousas. Dítame unha cousa. Decía George Washington que errar é o normal. E decir que se errou, somente o poden facer os grandes. Bueno, no me caso por tamaño, cumplo con esa condición. Por lo resto no sé. Bueno, vamos a ver. Para hablar en términos coloquiais, porque si no metémonos un lío entre déficit o superávit remanente demais. Eu non acabo de entender exactamente o que a argumentación do señor Marnotes, francamente. Porque traducido en economía familiar, o sea, hai que gastar todo. E se gastamos demais, hai que gastar todo. Debe ser moi difícil. Igual lle aparece a final de ano un convite que é inevitable porque te apareceron uns familiares que nos convidar e tal, entón xa gasta demais. Entón, sí que estamos un problema grave, pero se gasta de menos, eu non sei, eu fun criado na cultura de que se pode gastar de menos, non tampouco ter todo no peto, pero se se pode gastar de menos, eu creo que na administración iso non está nada mal. E outra tal, sorprendeume, efectivamente, sorprendeume. Sorprendeume esténdose, pois non recoñezo. É unha terceira cuestión.
non vou argumentar porque me sorprendeu e cal era a motivación, pero é unha terceira cuestión, que pode parecer solo de terminoloxía, pero non é. Aquí non estamos na legislatura. Porque, que pasa? Dá igual chamar a legislatura que o mandato? Bueno, pode dar igual, pero nós temos un mandato. Non legislamos. Non legislamos. É a consecuencia que ten. Nós non podemos coller os orzamentos e facer unha lei de acompañamentos que vamos gastalo aquí ou alá, ou poñer tal déficit non poñelo. Non podemos facer nada disso. Temos que aternos a, dentro do que legislan outros, cumplilo. Claro, digo porque isto, ao final, hai esa confusión. A contabilidade da administración local non ten nada que ver. E as normas incluso non saben nin como resolvelo. Non montan cada follón destes porque queren poñer normas do Estado que sirven para o Estado de comunidade autónoma na administración local cando vai por outra conta. Nós non podemos ter déficit. As outras administracións, sí. Digo, déficit o inicio, ou vamos, o inicio, sí, agora estes días non votaron onte a un teito de gasto, incluso o déficit. Nós non podemos, nos ven todo fixado. Entón, quen teña a formación do que é a administración xeral, ou autonómica ou xeral, e a quere aplicar a local, se monta uns líos absolutamente morrocotudos, que creo que algunha das intervencións, algunhas partes, van por aí. Votásemos en contra, estaban deseando que votásemos en contra. Eu intentei razonablemente explicar. Parece que temos que pedir disculpas aos grupos por non votar en contra, pero que creemos que non debemos facer iso por un problema de responsabilidade. Decía vostede, decía ben, claro que sí, non se pode gastar máis do que se ingresa ou do que se prevé gastar, e non se pode gastar menos tampouco. Por qué? Porque os cartos non saen dos nosos petos, saen dos petos dos cidadáns e das empresas, e nos temos que ter un respeto aos cartos que se ingresan aquí. Veñen algúns por transferencias de outras administracións e outros veñen polos impostos que pagan os cidadáns. Entón, o que temos que facer é procurar, que eu sei tamén que non moitas veces non é doado, o que temos que procurar é intentar gastar o que temos, ni máis nin menos. Cando se gasta menos, pasa o que estamos vendo aquí. Eu lle decía que nos íbamos a abster porque creemos que, lóxicamente, o remanente líquido de tesourería hai que invertilo, hai que gastalo e hai que leválo ás necesidades. As necesidades as detectan vostedes, vostedes deciden onde vai, moi ben, pois perfecto, non dicimos nada. Non imos apoiálo, pero tampouco estamos en contra. O mellor nos decidiríamos algunha outra se tuéramos a responsabilidade de gobernar. Non a temos, é problema de vostedes, non é problema noso. É nada máis. Só se trata disso. Hai un problema de inexecución orzamentaria e hai un problema tamén co remanente líquido de tesourería. Son 16 millóns de euros que estaban destinados no seu orixe a outra cousa que non se pudo gastar. E o imos a gastar ahora nesta, punto pelota. Non hai máis. É un problema relativo porque isto é un apaño, unha modificación orzamentaria acudindo ao remanente líquido de tesourería é facer un apaño porque hai algo que antes non se fixo. Haberá que ver as causas que non se fixeron. Eu din o meu análisi, é un problema de inexecución orzamentaria de concellos e nada máis. Dito eso, lamento que non lle guste, que o PP quería que se opoñese a isto. Evidente, ao mellor ten razón a señora presidenta, ao mellor é un erro, bueno, pois os erros os cometemos, igual teríamos que votar en contra, pero créame que en conciencia creemos que nos debemos abster. Tenga palabra, señor Fon. Sí, ustedes son muy libres de votar. Que se llame rápido, si puede ser. ¿Perdón? Que se llame rápido, si puede ser. Sí, ustedes son muy libres de votar lo que quieran, pero delata evidentemente lo que votan. Mire, nos reafirmamos. Estamos ante una modificación de crédito con 16 millones de euros. Estos 16 millones de euros son producto de ahorro en el gasto corriente que hay que gastar. Es decir, precisamente por eso estamos hablando de eficiencia. Precisamente por eso estamos ante la disponibilidad de poder
destinar estos 16 millones de euros a actuaciones concretas. Y efectivamente esta es la guía de este Gobierno y por eso lo permite el que podamos realizarlo. Por lo tanto, mire, bajo la libertad de cada uno de votar lo que se quiere, lo que sí es cierto es que hemos desglosado a qué va destinada esta modificación de crédito. Y de la misma forma que nosotros votamos positivamente, ustedes están manteniendo una posición de ni sí ni no. Y, por lo tanto, ya veremos cuál es la opinión de la ciudadanía. Desde luego, partida por partida, esta modificación de crédito mejora la calidad de vida de todas las pontevedresas y pontevedreses en distintos ámbitos y contribuye en el sumatorio a todo lo que le decía anteriormente que hemos realizado en 4 años. Presidenta, preferían que votaran a favor, pero eu sí que como persoa que dirixe este goberno quero agradecer que vostedes se asteñan e non me costa nada decir públicamente que os 4 anos anteriores sempre votaron en contra, agora asténse. Eu creo que vostedes están tomando unha mellor decisión e repito, decía Washington que errar é natural, pero rectificar o error é a gloria. Así que hoxe vostedes teñen un pouco de gloria por rectificar o error de 4 anos anteriores. Eu quero agradecer que se asteña. O digo así, sin ningún problema. Ademais, e 8 abstencións. Pasamos ao 8, aprobación da actualización do catálogo de estradas da Rede Provincial da Deputación de Pontevedra. ¿Hay alguna observación? Tenga palabra, señor Fon. Espere un segundo. Perdón, que había. Gracias, presidenta. Buenos días otra vez. Bueno, traemos a aprobación de este pleno el catálogo de carreteras de la red provincial. Quiero poner evidentemente en antecedentes que esta red de carreteras de la Diputación de Pontevedra se ha ido confeccionando a lo largo de los años sobre caminos tradicionales, se han ido incorporando vías municipales, pistas forestales y carreteras de nuevo trazado. También es cierto que han sido varios los convenios, numerosos los convenios de colaboración entre la Diputación de Pontevedra con administraciones como concellos o Xunta de Galicia a la hora de intercambiar titularidades. Traer aprobación este catálogo está dentro del paraguas de la Ley 8/2013 de 28 de junio de Estradas de Galicia, que establece en su artículo 10.4 que las entidades locales aprobarán los catálogos de carreteras de su titularidad, así como las respectivas modificaciones y actualizaciones posteriores. Hay un tema importante, y es que la aprobación del actual catálogo que tenemos en esta corporación provincial fue aprobado por el Pleno, por este Pleno de la Corporación Provincial, el 4 de marzo del 2019 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia. Quiero decir esto porque, siendo un cumplimiento legal, evidentemente este Gobierno ha tenido, desde luego, la vocación de que se cumpliera, de que este catálogo estuviera ciertamente en los parámetros que marca esta ley. Por lo tanto, cuando ha finalizado el año 2019, y quiero recordar que estamos a 28 de febrero, es decir, solo 2 meses después, y sobre ese catálogo aprobado, como decía, en marzo del 2019, sometemos a la consideración de este Pleno una aprobación del nuevo catálogo con todo lo que significa de actualización y en el que se recogen todas las variaciones producidas a lo largo del año 2019 y finalizando
el 31 de diciembre de 2019. Aquí está recogido todo lo relativo a transferencias, adquisiciones o simplemente correcciones de errores. Bueno, podría relacionar, pero creo que sería innecesario, las variaciones que se han producido en todos los concellos. Evidentemente, en el expediente viene la denominación, la ubicación y la causa por la que hay una modificación, pero creo, modestamente, que ha sido un trabajo importante por parte de este Gobierno, solo transcurridos 2 meses de este año, el que podamos cumplir con la normativa y, sobre todo, cumplir con ese compromiso que queremos, de tener un documento que recoja absolutamente todo. Esto también es cierto que tiene una parte cualitativa y de colaboración institucional, y yo creo que demuestra a las claras ese trabajo de colaboración diario y constante que este Gobierno de la Diputación de Pontevedra tiene con los concellos. Actualizar este catálogo, incluyendo todos los códigos de identificación, de clasificación técnica, creemos que es un trabajo, bueno, concienzudo, y yo en ese sentido también queremos felicitar a todo el personal administrativo y técnico de esta Diputación, que hace posible el que tengamos un documento, bueno, tan importante y tan actualizado, como digo, de solo transcurridos 2 meses, el que pueda estar a disposición de todos aquellos que lo necesitan, y por lo tanto creemos que es muy bueno el que esté en esta fecha y con este lujo de detalles, que es traer aquí una foto fija de lo que solo hasta hace 2 meses, 31 de diciembre, constituye nuestra importantísima red de estradas. Gracias. Sí, hola, buenos días. Me parece que, bueno, que a presidenta vai estar máis contenta todavía do que tengo día. Creo que nos podemos empezar a preocupar incluso, porque non só vamos a votar a favor de isto, sino que, ademais, vou empezar a miña intervención exactamente igual que a que empezou o señor Fon. Unha felicitando os técnicos desta casa polo traballo que fixeron, e outra, pois, facendo como fixo vostede, lendo un informe dos que aparecen dentro deste expediente, o informe do director de infraestructuras. Como ben decía, inicia o seu informe dicindo que a rede de estradas da Diputación de Pontevedra foise confeccionando ao longo dos anos sobre camiños tradicionais, os que se foron incorporando vías municipais, pistas forestais e viarios de novo trazado. Tradicionalmente, en Macadam, estes caminos foronse ensanchando e pavimentando a través de numerosos plans de inversións. E isto, eu creo que é unha descripción fantástica do que eran, a toda agora, as estradas provinciais. Esas estradas provinciais que foron sempre grandes vertebradoras do noso territorio e, ademais, xeradoras de riqueza. Daí, a donde quería ir, que o que están facendo vostedes, e se analiza un pouquinho, pois, todos estes informes, basicamente, o que se trata aquí é de cesións aos concellos de estradas provinciais. E, ademais, estamos vendo como ese primeiro informe onde se facía mención a camiños forestais, a vías que se foron incorporando de vías provinciais, eso desaparece xa en este goberno da Diputación. Un goberno que está desmantelando e privatizando o parque de maquinaria, un goberno que está desmantelando as brigadas provinciais de obras e privatizándoas tamén, e un goberno que aprobou un decálogo mediante o cual non se van a poder facer actuacións de melloras no firme, sí, pero non en ampliar carreteras ou estradas provinciais donde a media diaria non supere os 3.000 vehículos o día. Isto está, ou vai a ser, ou fai, que todos os concellos do interior, todos os concellos pequenos, todos os concellos do rural, non poidamos pensar nunca en que a Diputación vaya a enchear unha das pistas ou unha das estradas provinciais que, ao final, o que estaban facendo era enriquecer o noso territorio. Tamén se pide, ou se dice neste decálogo, que para unha urbanización, a reurbanización de estradas provinciais, ten que haber unha cofinanciación obrigatoria por parte dos concellos, xa se xa un 30% ou un 40%, e que, ademais, hai unha cesión obrigatoria
desta estrada provincial aos concellos, co cual os concellos que teñen menos ingresos, os concellos que teñen menos recursos, van a ter que ver como as estradas provinciais que discurren polo seu concello van a quedarse sin urbanizar porque non poden dispoñer ao mellor dese 40% necesario para arranxar ou urbanizar esa carretera. Eu espero que a Diputación mude ese decálogo. Nos, a verdade, cando vimos isto, pues incluso se leu que se iba a modificar o decálogo, espero que se mude ese decálogo, porque realmente o que nos interesa é que todas as estradas provinciais se melloren, todas as estradas provinciais se ancheen e que sigan sendo o que foron en un principio, vertebradoras e xeradoras de riqueza en toda a provincia e, sobre todo, tamén no ámbito rural. Señor Mosquera, ten a palabra. No, ahora no me tocaba, é verdad, que ahora tocaba lle a... Pero bueno, pero pidina e agradezo ya. Agradezo ya. Vale. Era para que constara, pero se me dá, xa está. Mire, eu, este ansia rupturista, estes novos tempos do PP, sorpréndeme un pouco. Non? Aquí ven o catálogo, aproveitan para falar de outras cousas. Pero hai que saber de que está falando. Entonces, engancharnos con catálogo, por cierto, un documento creo que espléndido. Ahora engancha con su urbanización. ¿Sabe usted de cando ven o criterio, no escrito, pero aplicado a todas las urbanizaciones en esta casa? Pues de una presidencia que era a do señor Manuel Abeledo. Y desde aquella aplicouse siempre, con algunas trampiñas o sin trampiñas. Aplicouse sempre. Entón, resulta que o que estuvo aplicando o PP desde o 96 hasta o 2015, ou seja, durante 19 anos, e siga aplicando este goberno dunha maneira clara e transparente, escrito, con acordo plenario e non sotoboche, resulta que agora o usted o cuestiona. E parece que é horrible, estamos indo contra non sei que tipo de concellos. Non salgo da miña sorpresa. Francamente, non salgo da miña sorpresa. Hai que enganchar con algo, pero bueno, hai que saber por qué. Porque as urbanizacións son unha competencia clásica, típica, exclusiva e excluinte dos concellos. E se quere urbanizar, bastante fai a Diputación aportando o 70%, ou se quere reurbanizar o 60%. Igual, e se son concellos do interior rurales que non teñen zona urbana, non ten sentido urbanizar. E se ten sentido urbanizar, terá que aportar os recursos. Repito, desde o ano 96, o único que fixemos nos, daquela o criterio era o asfalto e as pluviais pagaos a Diputación, o resto a medias. Mais ou menos daba as cifras, mais ou menos. E o único que fixemos foi puñelo moi clariño en que non houbera trampas como facer ver as rúas de medio metro porque así pagaban menos e despois moito asfalto porque así pagaba a Diputación. Como ten pasado nesta casa. Entón, o que se fai é un criterio igual para todos. Por xeito de urbanización, poña a calidad que queira. Vámoslo a facer ben, é 30-70, que creo que é unha porcentaxe ben xenerosa. É o que quería aclarar. Neste punto non pensaba falar. Gracias, señor Mosquera. Vai haber algunha palabra máis por parte do Partido Popular? Ten a palabra, señor Fong. Estamos no turno de 3 minutos, ¿verdad? Sí. Tenga palabra. Gracias, presidenta, otra vez. Señor Domínguez, discúlpeme un segundo, señor Fong. Estamos falando do catálogo de estradas da rede provincial. Quero recordar de que estamos falando. Non estamos falando nin debatindo sobre o modelo de infraestructuras de esta administración provincial que vou a ser presumida é o mellor de España, recoñecido pola Dirección Xeral de Tráfico, non cando gobernaba ahora este goberno, non co anterior, o anterior director xeral, pero tamén en Europa, pero non estamos a debatir do modelo
estamos a debatir deste punto da orde do día. Por lo tanto, eu lles pido a todos que se circunscriban aquí, inda que é certo que o voceiro do PP abriu este debate, por certo, olvidando que nunca se investiu tanto nin tan ben na Cañiza en obras de infraestructuras, nunca se fixeron inversións potentes, o olvida, pero non se está debatindo de eso, que se pode presentar unha moción para debatir o modelo. Así que estamos a falar deste catálogo. Eu lles pido que se centren nesto que estamos a debatir. Non vale que abramos debates que non están na orden do día. Tenga a palabra, señor Fon. Sí, presidenta, yo es que prácticamente quería decir lo que usted ha dicho mejor que lo pueda decir yo. Estamos hablando, este punto del orden del día es del catálogo y, señor Domínguez, es muy desafortunado queriendo aprovechar un punto muy concreto para abrir otros debates, porque para abrir otros debates hay que venir preparados y hay que centrar el debate. Yo le invito a que cuando usted quiera se presente una moción. No tengo nada más que añadir a lo que dice la presidenta, pero me parece, desde luego, una deslealtad a este pleno el que cuando se trae algo que es patrimonio de todos, que es en beneficio de todos, de lo que todos nos debemos de sentir totalmente orgullosos de que a 28 de febrero tengamos un documento tan importante actualizado, el que queramos abrir otros debates. Desde luego, yo expresamente le pido que corte el grifo en relación con este melón que ha abierto, porque ciertamente el día que quiera debatir sobre el modelo, como bien decía la presidenta, debatimos. Pero creo que lo que hoy toca y sobre lo que hay que decir, y ya veo que no tiene nada que decir, salvo lo bueno, es sobre este catálogo y, evidentemente, nosotros no vamos a entrar en otro tipo de debates y, desde luego, le pedimos a usted que no siga por esta línea. Ya, señor Font. Señor Domínguez. Tenga palabra. Bueno, reitero o que dixen ao principio, que íbamos a votar a favor, porque, ademais, felicitando os técnicos desta casa pola magnífica labor que estaban facendo. E non pretendo entrar en ningún tipo de debate de si se financia máis ou se financia menos, como dice o señor Mosquera, porque se entrásemos en ese debate, veríamos como se firman convenios con Vigo onde se financia o 100% para urbanizacións de estradas provinciais. Non vamos entrar en ese debate, espero, e sí, pido que ese sexa outro debate, como usted acaba de decir, e que podamos falar do decálogo ese de carreteras. Encantado. Aquí estamos aprobando o catálogo. Vamos a votar a favor, porque entendemos que é un informe técnico, ademais, perfectamente elaborado por os técnicos desta casa. E sí que me gustaría, xa que vostede non lo pon para que podamos debatir aquí, debatir sobre ese, sobre todo, sobre o decálogo ese de estradas provinciais que obriga os concellos, como decía o señor Mosquera, e gracias que é un 70%, un 60% que aportan, a determinados concellos e o 100% se lle dá a Vigo. Encantados de entrar en ese debate cando vostede queira, señor Fon. Encantado. Dígame unha vía provincial donde Vigo se invista a Deputación de Pontevedra ao 100%. Dígame unha. ¿Cómo, cómo? Mire, usted no tiene ni idea. Perdón, perdón. Señor Domínguez, señor Domínguez. Señor Domínguez, no, no. Señor Domínguez, señor Domínguez. Mire, mire, los convenios que se firmaron con Vigo, que como usted comprenderá, coñeceré moito mellor que usted, porque eu son de Vigo, usted da Cañiza. E os coñezo e además os firmo eu. Mire, si usted sabe, mire. Carretera provincial, Vigo aportou recursos. Carretera de Porto. Bueno, pues nada, si usted dice que no, queda ahí, se lle enviaré por escrito o convenio. Y estoy diciendo que ya se lle enviaré los convenios con los datos de financiación de Vigo en todas las estradas provinciales, en todas. Por cierto, a mayoría dos concellos financian o seu 20, 30 e 40, tamén con recursos da Deputación, co plan concellos. Polo tanto, o 100%
da maioría das actuacións no territorio que teñen que aportar tamén son o 100% da Deputación de Pontevedra. Pero todo eso yo vou explicar por escrito, señor Domínguez, por escrito, con datos, porque a mí me gusta falar con datos. Non me gusta que caigan cousas que logo quedan e son falsas. E, polo tanto, yo enviaré por escrito. Ben, este punto queda aprobado por unanimidade según o dito polo Grupo Popular. Pasamos ao punto 9. Moción do Grupo Socialista sobre o recorte acumulado un 68% no Plan Marco da Xunta de Galicia para arranxo de camiños municipais nos concellos da provincia de Pontevedra. E a pedirlle ao señor Mosquera que se quedara un rato, pero yo pido cando volte. Gracias, señor Mosquera. Señor Fon, un segundo, que lle poño tempo. Tenga palabra. Gracias, presidenta, de nuevo. Bien, traemos una moción sobre el tema del Plan Marco. Como todos sabemos, el Plan Marco de Caminos Rurales es una de las poquísimas, escasísimas subvenciones que convoca la Xunta de Galicia, que se reparten con criterios reglados en función de población, extensión y demás. Es un reparto reglado al que concurren la totalidad de los municipios de Pontevedra. Y ciertamente el motivo de la moción es la, bueno, sorpresa, sí, con la que nos hemos encontrado cuando, al conocer las cifras, la anualidad prevista para el bienio 2020-2021 supone, en lo que respecta a la provincia de Pontevedra, un recorte del 23,58%. Siendo esto, evidentemente, muy grave, es todavía peor, porque si lo comparamos con la cifra del 2016, es de un 68%. Por lo tanto, con esta medida de recorte evidente y muy sustancioso, lo que está haciendo la Xunta de Galicia es maltratar, evidentemente, a los concellos más pequeños y más rurales, que son los que más lo necesitan. Por lo tanto, presentamos esta moción en clave municipalista, y en clave municipalista que creemos que debe de ser la voz de toda la provincia, porque no creo que haya ningún concello que esté dispuesto o conforme a que se le reduzca en un 24%. Por lo tanto, esperamos, desde luego, que ningún alcalde o alcaldesa quede callado ante esta situación, porque es un brutal recorte. Es un brutal recorte de tal manera que en concellos como el de Estrada, desde 2016 aquí, se produce un recorte del 73%. Los números ciertamente son preocupantes y afectan directamente a la vida de todos nuestros vecinos. Cada partida en este plan lleva un nombre y apellido de un concello. Y, por lo tanto, se están reduciendo y detrayendo en cada uno de ellos. Ya digo que espero que no haya voces caladas y que todos levantemos la voz, porque todos hablamos del problema de la despoblación en el rural, pero precisamente en planes como este es donde se requiere de políticas serias, y con un recorte tan brutal como este plan marco, desde luego, no solo no se ayuda a esas políticas que debiéramos de llevar a cabo, sino que significan importantes recortes a los recortes que ya tiene acostumbrado el Gobierno de Galicia de Sanidad, bien este desmantelamiento en el rural. Pero quiero hacer una reflexión. Como decía, el Plan Marco no es el único instrumento que la Xunta de Galicia dispone para el arreglo de caminos rurales. Hay otras cuatro consellerías en las que también hay partidas. Una de ellas es Vicepresidencia, con la Dirección Xeral de Administración Local, pero la Consellería de Medio Ambiente, la de Infraestructuras y también la de Medio Rural disponen de partidas para este tema. Y aquí lo que nosotros consideramos y llevamos reivindicando desde hace mucho tiempo es que tiene que haber una convocatoria única, que no puede haber esta convocatoria en la que hay recortes y otras cuatro consellerías, con Vicepresidencia incluida, puedan actuar en función del simple dedazo. Esto es absolutamente inadmisible.
Porque hace poco había una reunión del presidente de la Xunta de Galicia con el recién elegido presidente de la FEGAN. Y era el propio gobierno gallego el que daba los números. La cantidad que se destina desde la Xunta de Galicia a las administraciones locales es de un total de 400 millones de euros. Y solo 112 millones pasan por el Fondo de Cooperación Local, es decir, por unas normas que son iguales para todos. Es decir, más del 60 y tantos% de lo que la Xunta destina a los concellos va directamente de forma nominativa y, evidentemente, la actuación nos demuestra que es destinada a los concellos amigos. Por lo tanto, traemos una moción en contra de este recorte que afecta a todos los concellos y, a continuación, daré los datos y ante la que, ciertamente, no podemos permanecer impasibles. Gracias. Gracias, señor Fon. ¿Alguna intervención? No, no vamos a... Señor Domínguez, esto era para aquí... A ver si después de estar dándonos clase ahora non vai a funcionar ben isto. A ver cando colle a plaza de fixo final. Mira, quería empezar a intervención. Oye, que é curioso e un pouco en relación tamén ao que falábamos no anterior punto. Non? É curioso que vostedes que desmantelan e privatizan o parque de maquinaria, é curioso que vostedes que desmantelan e privatizan as brigadas de obras provinciais que tanto ben fixeron por os camiños rurais da nosa provincia, non só dos municipais, sino tamén como dos, non só dos provinciais, perdón, sino tamén dos municipais, como incluso decían aquí os informes dos técnicos desta casa, fagan esta proposta cando realmente a que única que siga apostando de verdad por mellorar camiños no rural especificamente, e ten unha línea de axudas especificamente para mellorar os accesos ás parcelas agrarias é a Xunta de Galicia. E este ano aporta 12 millóns de euros para mellorar accesos a pistas que dan a parcelas agrarias. Desta maneira, seguimos dinamizando o tecido productivo e favorecendo a vertebración do territorio. Ustedes veñen aquí hoxe presentando unha moción que ten un claro carácter oportunista, como vostede tamén dixo aquí en algunha outra ocasión, é un carácter electoral e propagandístico. Realmente, o único que ven aquí vostede decir é que a Xunta fai recortes, a Xunta recorta, a Xunta recorte, cando a realidade é que, se ve o tema, o único que hai é unha distribución de recursos exactamente igual co que acaban de decir vostedes que están facendo aquí na Diputación. Quedan tamén sin xustificar moitísimos cartos. Comprobouse que quedaban casi 6 millóns de euros sin xustificar por parte dos concellos. E agora non llevo a decir si uno é del PP, outros del Bloque, ou outro é do PSOE. Dos concellos quedaban 6 millóns de euros por xustificar. E o que se fai é unha reestruturación deses fondos que quedan sin xustificar e destínanse a outras líneas. Líneas, por exemplo, as aldeas modelo, que van encamiñadas a recuperación de terrenos abandonados para dedicálos a actividades agrícolas e gandeiras. Unhas aldeas modelos que seguramente volverán a recuperar esa actividade rendible fixando poboación e, ademais, previndo tamén os incendios forestais. Incendios, por outra banda, que vostedes evitan en todos os concellos de menos de 20.000 habitantes a pesar de ter a competencia. As partidas consignadas marcáronse, como vostede dixo, tamén a través do un criterio aprobado pola FEGAN e tamén dicindo que só había o Fondo de Cooperación Local para os concellos, pero tamén hai outro fondo, como pode ser o Fondo de Compensación Ambiental, que tamén se distribuye tamén para os concellos exactamente igual do color, e non estamos vendo aquí se se le dá máis a unos ou se le dá máis a outros. Dice vostede que hai 4 axudas máis de distintas consellerías para adicálos tamén a mellora de camiños rural. Fala vostede tamén aquí na moción do artigo 142 da Constitución, onde dice que as comunidades autónomas dotarán aos concellos
para que teñan os cartos necesarios para o desempeño das súas funcións, pero olvídase que no artigo 142 tamén fala do Estado. Olvídase vostede do Estado español, ese Estado que nos debe 370 millóns de euros. Olvídase vostede tamén dos artigos 36 e 37 da Lei Reguladora de Bases de Réxime Local, donde especifica tamén as funcións da Diputación, e basicamente o que ven a decir que as Diputacións, para o que están e para o que teñen a razón de ser, é para beneficiar os concellos pequenos, para beneficiar os concellos de menos de 20.000 habitantes, para que un veciño de Rodeiro, da Estrada, da Cañiza, da Golada, teña os mesmos servicios que pode ter un veciño que vive en Vigo, en Pontevedra ou en outra cidade de Pontevedra. Esa tamén é unha función de Diputación. E igual que a Xunta estaba aportando diñeiro seu para o Plan Marco, hai outras diputacións en España que tamén aportan diñeiro para o Plan Marco. Se unísemos forzas, seguramente tendría máis dotación. E seguramente, se o Estado tamén nos devolvese eses 370 millóns, a capacidade da Xunta sería maior e seguramente pois poderíamos ter máis diñeiro destinados á mellora dos camiños rurais. E insisto, mentras vostedes o que están facendo é desmantelando unha brigada de obras provincial que facía moitísimo por eses camiños e un parque de maquinaria que traballaba fundamentalmente para os camiños e pistas no rural. Gracias, señor Domínguez. Señor Fon, agora son... Eran tres minutos, non, tres, non sei. Sí, estamos aquí. Señor Domínguez, sí. Le veo y con muchas ganas de hablar del parque de maquinaria y de hablar de las estradas provinciales, y anteriormente no le quise contestar. ¿Pero qué viene a defender aquí el modelo? De parque de maquinaria, que era un instrumento utilizado por el Gobierno para favorecer a unos concellos en detrimento de los demás. ¿Pero va a venir usted aquí a reivindicar la política clientelar que se hacía desde el parque de maquinaria y, en consecuencia, de las estradas? Estradas que terminaban su arreglo cuando nos adentrábamos en un concello gobernado por el Partido Socialista o por cualquier otro partido. Bueno, es el colmo. Es el colmo el que venga a reivindicar esto. Y no le quise contestar anteriormente. Pero de verdad, sinceramente, yo elogio su interés por defender la postura de la Xunta de Galicia y seguro que alguien, si escucha lo que ha dicho, igual le felicita por intentarlo. Pero no cuela, señor Domínguez. No cuela. No puede decir aquí un exalcalde que ante un programa como este se puede reducir un 24%. Nadie lo puede justificar. Que usted, que anteriormente ha sido alcalde, sea capaz de decir que no se utilizan 6 millones, que no sabemos a dónde van, hombre, tendrá que hacer algo la Xunta de Galicia para incentivar el que se utilicen esos 6 millones. Tendrá que hacer algo la Xunta de Galicia, no solo por mantener las partidas, sino por incrementarlas. Porque, claro, escuchándole a usted, significa que todos ustedes están de acuerdo en que, con referencia al 2016, donde se apoyaba los caminos rurales en una cantidad, ahora se reduce en un 70% y estamos de acuerdo. Bueno, esto ciertamente es el colmo. Desde luego, comprendo que es un papel incomodísimo el que usted tenga que defender esto. Pero mire, ¿sabe cuál es nuestro plan marco? El plan marco de esta Diputación es el plan Concellos, en el que, complementariamente a lo que apoya la Xunta de Galicia, los concellos destinan las partidas que consideran. Pero claro, le voy a poner en concreto en su concello. Tengo todos los ejemplos de lo que ha significado. Ustedes en La Cañiza, en el 2016, tenían 98.000 euros. No sé si usted los gestionó o los devolvió. Lo que sí es cierto es que hoy, con este plan marco, solo hay 30.000 euros. Si a usted esto le parece bien, pues tiene dos minutos ahora, creo, para volver a decirme que está de acuerdo. Desde luego, nosotros estamos en desacuerdo y nosotros no nos olvidamos de nada, ni de lo que le corresponde al Estado ni a otras administraciones, pero a la Xunta sí sabemos lo que le corresponde y en lo que ha recortado. Muy bien. Gracias, señor Fon. ¿Alguna intervención más? Señor Domínguez. No, a intervención creo que hay de tres minutos. Quedó muy claro antes por lo que explicó a presidenta.
Sí, ahora é o turno de 3 minutos, se non me engaño. Señor Domínguez, ten a palabra. Claro, non sei se vou utilizar os 3 minutos, 2 ou 1 minuto e medio. Simplemente, oye, decir que como alcalde, o único que buscamos sempre era o mellor beneficio para os nosos veciños. E facerlle cantas máis melloras no seu entorno, sin ningún tipo de duda. Sexa con saneamento, sexa con abastecimento, sexa con farola, sexa con que sea. Pero que buscamos sempre mellorar os servicios. E se hai unha redistribución de fondos, que é o que hai aquí realmente, unha redistribución de fondos, e no meu concello me dicen, oye, vas ter un diñeiro para crear unhas aldeas modelo, unhas aldeas que vas a ter o mellor diñeiro para facer a unha explotación agraria, que o mellor está imparada ou non vai a ter ningún tipo de posibilidades de existencia. Pero si que vamos a ter diñeiro para crear unha aldea modelo que vai a recuperar a actividade económica gandeira en ese sitio e que vai a permitir que unha aldea que non tiña ningún tipo de futuro vai a ter un futuro, pois suposto que facan esa distribución e que o destinen a outra cousa. Vostedes o que veñen aquí, en época electoral, é a presentar unha moción que ten un único objetivo, facer oposición á Xunta, non hai nada máis. O que debería importar a vostede son os concellos pequenos da provincia. Se se importasen os concellos do rural, se se importasen os accesos ás parcelas agrarias, e se se importase crear actividade económica no rural, e se se importase fixar población no rural, farían algún plan específico para loitar contra a despoblación. Un plan donde incremente os recursos aos concellos pequenos e non firmar tantos convenios cos concellos grandes, porque, repito, como decía antes, as diputacións están para reequilibrar as deficiencias dos concellos pequenos da provincia. É unha moción oportunista e é unha moción electoral, e vámoslo comprobar en breve, vámoslo comprobar no seguinte punto da orde do día. No segundo punto da orde do día vamos a ver se vostedes votan a favor ou en contra de que o Goberno Socialista de España nos devolva a todos os galegos os 370 millóns que nos deben. Veremos que xustificación pon vostede para que os veciños da Cañiza, os veciños de Vigo, os veciños do PP, os do Bloque, os do PSOE, o Goberno Socialista de España lle diga non lle vamos a devolver 370 millóns de euros. Con eses 370 millóns de euros que son de todos nós, seguramente se podrían ampliar non só o plan Marco, sino outros moitos plans que ao final a quen van destinados son os veciños e veciños da provincia e do resto de Galicia. Grazas, señor Domínguez. Casi gasto usted. Señor López Fon, agora son 2 minutos. Estou aprendendo na velocidade que me teve. Señor Fon, aí sí. Si ya me escuchará, señor Domínguez, lo que tengo que decir sobre el IVA. Lo que pasa es que conviene que ya antes de iniciar ese debate sepan de dónde se originó el problema, cuestión que a veces se les olvida. Pero mire, este recurso de decir que esta es una moción electoral y oportunista, de verdad que no cuela, ¿eh? De verdad que cuando hay un plan de la Xunta que solo es la tercera parte de todo lo que se aporta a los concellos, que se está dando desde otras consellerías, fondos a dedo a determinados concellos, y decir que esta es una moción que traemos en tono oportunista, no. Usted no me puede rebatir el que hay un descenso del 24%. Usted no me puede rebatir que en Rodeiro, que en Estrada, que en Vilanova, que en San Senso y en todos los concellos donde se hacían determinadas actuaciones en caminos rurales, se va a hacer el 24% menos. Y que si lo comparamos con el año 2016, se hace casi el 70% menos. Y no valen estas historias de no, vamos a ver si hacemos otras cosas y demás. Lo primero que tendrían que hacer, y me hubiera gustado que se hubiera pronunciado como ese alcalde que fue, es que todos los fondos que la Xunta destina a los concellos estuvieran en una convocatoria pública y no condicionada, como hace esta diputación. Porque esta diputación es la única que está contribuyendo al tema del problema de la despoblación rural. Y son los concellos cada uno los que saben de sus necesidades. Y yo, señor Domínguez, me empieza de verdad a inquietar la falta de rigor que tienen ustedes iniciando el señor Marnotes y usted. Usted analice lo que se destina en el plan concello a los concellos pequeños y verá
que en aras de esa igualdad y de esa potenciación son los más beneficiados. No lo digo yo, son números. Gracias, señor Font. Gracias, señor Marnotes, por un pedir a palabra por alusións. O sea, no quiero dar ideas, vamos a deixarlo. Bueno, pues tranquilicémonos. Bueno, procedemos a votación da moción do Partido do PSOE sobre o Plan Marco da Xunta. Votos en contra. Sí, bueno, votamos ao revés, hombre. Nove, non, ahora está de nove. Sí, nove, sí. Abstencións, non hai, votos a favor. 15, non? Sí, bueno, pois queda aprobada. Entonces pasamos ao punto número 10, moción do Grupo Provincial do Partido Popular, bueno, Grupo Provincial Popular, perdón, para instar ao Goberno a abogar a débeda pendente a Galiza. Por parte, señora Pumar, son sin señora Parros. Vaya, en fin, vaya. Vamos alá. Tenga palabra. Bueno, muchas gracias, señor Mosquera. Buenos días a todos. Hoy traemos. Ah, perdón. ¿Ahora? ¿Se oye ya? Sí, sí, sí. Vale. Eu sí, polo menos, non sei, hai problemas que a megafonía, pero antes, por exemplo, a Susana se escoitaba moi mal, pero bueno. Yo hablo alto. Andai, andai. Traemos a este pleno unha moción que é, bueno, sobradamente conocida por todos, é para reclamar el apoyo a la Xunta de Galicia en su reclamación al Gobierno Socialista Central y a sus socios para que nos devuelvan los 370 millones de euros que deben a Galicia y a todos los gallegos, desglosados en 200 millones de IVA de la última mensualidad del 2017 y 170 millones de euros de los conocidos como incentivos fiscales. Realmente, el traer esta moción se hace necesario porque nos encontramos necesitamos el apoyo de la Diputación porque nos encontramos, evidentemente, con esa negativa tajante por parte de la ministra socialista de Hacienda y del Gobierno a la devolución de lo que le corresponde a Galicia y a los gallegos. Y decimos sorprendente porque es una negativa carente de toda fundamentación jurídica y política. No tiene ningún tipo de explicación. Da diversas explicaciones. Primero, en enero del 2019 decía que se había perdido, perdón, del 2020, que se había perdido la oportunidad de reclamar. Ahora ya dice que es que eso no corresponde porque esto se ha gastado. Vamos cambiando y dando burdas excusas simplemente para no devolver lo que corresponde. Ya no es un problema solamente de Galicia, sino de todas las comunidades autónomas. Es una cuestión de interés general. Pero es que sorprende sobre todo más porque estas declaraciones vienen de la ministra socialista de Hacienda, que si nos remontamos y tiramos un poco de hemeroteca, como consejera de Hacienda de Andalucía, ella misma reclamaba la devolución del IVA. Pero es que después, posteriormente, en agosto, dijo literalmente que antes de diciembre del 2019... ese dinero del IVA se iba a devolver a las comunidades autónomas. En concreto, se comprometía con el presidente de la Xunta de Galicia y a devolver a la totalidad, el importe total, 2.500 millones de euros que se debían. Esa era, porque ya sabemos que ustedes son el partido de las mil caras, la ministra, por así decirlo, que estaba pues, en campaña. Posteriormente nos dice que buscan una vía legal y que dependerá de los presupuestos del 2019. La ministra en funciones. Y ya la ministra de pleno derecho, entonces nos dice que carpetazo y que bajo ningún concepto va a pagar lo que se debe a Galicia y al resto de las comunidades autónomas. Sinceramente, esto no hay por dónde cogerlo. Y entonces, si usted, señor López Font, antes nos pedía a nosotros rigor, yo sinceramente les pido a ustedes un poquito de rigor, un poquito de compromiso y un poquito de ética a este respecto, que es un dinero que se nos debe y que se nos retiene de manera injusta e indebida por parte del Gobierno socialista de Pedro Sánchez. Esta
ya les he dicho, no es solo una reivindicación de la Xunta de Galicia. Esta no es una reivindicación de derechas o de izquierdas. Esta no es una reivindicación del Partido Popular, del Bloque o del PSOE. Esta es una reivindicación de todos los gallegos, que requiere un consenso unánime en esta reclamación por el bien y por el interés de Galicia y de los gallegos. Yo les pido, porque realmente me tienen un poco en este caso desconcertada, no sé qué van a hacer, votan a favor en La Coruña, Lugo también, posteriormente en Vigo ustedes se abstienen, después no sé, votan en contra. La presidenta vota en contra, ustedes se abstienen, yo esto ya no sé qué van a hacer, presentan una enmienda a la totalidad de nuestra moción, luego retiran la enmienda a la totalidad de la moción, a la devolución, deben un poquito aclararse y yo les pido que por favor recapaciten, piensen su voto y sean capaces de anteponer a sus siglas políticas, a su partido, a su devoción a Sánchez, el interés por Galicia y por los gallegos, y voten a favor de esta moción para reclamar lo que corresponde a Galicia y a los gallegos. Muchas gracias. Gracias, señora Pardo. Tócame, no sé si se puede poner así. Bueno, voy a intentar respetar también los 5 minutos. Bueno, esto es típica moción en que, francamente, sobre un objetivo que podemos todos de acuerdo, se falla una redacción, una propuesta, un uso que lleva a una aliada absolutamente monumental. Son de estas en que ni directo, ni indirecto, ni circunstancial, o sea, se puede votar a favor, en contra o abstenerse. Es como pues, puede suceder en cualquier lugar. Pero hay algo que creo que hay que resaltar. Estamos en una administración local, estamos en esta diputación. Y a mí, mientras esté elegido o esté representando una institución, que me preocupa sobre todo es esa institución. Bien. Primero dato. Esta institución, por la liquidación del IVA de 2017, perdió cerca de 1 millón de euros. E igual, ustedes podían venir aquí a defender a la institución y decir, ¿verdad?, que estamos aquí, decir, preocuparse, porque había que exigir que con ese cómputo de IVA, que entonces en 2017 no entró el último mes o dejó de entrar, bueno, esos líos contables, pues esta diputación no se podía quitar 1 millón de euros, o el Concello de Vigo, o el Concello de Pontevedra, o de Estrado, o de Cerdá, a administración local. No les preocupa para nada. Para nada. Bien. Ahora, de repente, el señor Feixo enganche una campaña, ¿no?, que quiere hacer, ¿no?, porque quiere parecer ahora defensor de Galicia, Madrid nos roba y demás. Enganche una campaña diciendo que o da Xunta más importante del mundo mundial, no das otras comunidades autónomas, es del mundo mundial, ¿no? Engancha, entonces aquí nos trae a discusión de que tenemos que apoyar a reclamación de Xunta. A Diputación, que no reclamó, o reclamó a través de la FEM o que sea, pero no consiguió que devolveran los cartos que correspondía, vaya a votar sobre o da Xunta. Bueno, si eso no es exactamente hacer de altavoz la campaña del señor Feixó, dígame usted o qué. Entonces, cuando no nos preocupamos, digo, como grupo, como ustedes, no se preocupan de qué está pasando con la administración local, están en una administración local que está afectada por lo mismo problema que a Xunta, exactamente por lo mismo, no se lo disquitaron, ese cada tiene más cartos, por otras cosas, pues resulta que vamos a discutir, va a ser el tema del día, no sé qué, o pretenden que sea el tema del día, o de buscar, o sea, o da débeda con la Xunta. Es hacernos votar o la débeda o a contabilización, porque bueno, eso habrá argumentos para todo tipo. Entonces, bueno, aparte de que el punto 2, pues ya está en principio cumplido, ¿no?, o está desfasado, porque ya hubo ese Consejo de Política Fiscal, autonómica, o que sea. Pues, o certo es que la situación es esa. La situación es esa. Evidentemente, son cartos significativos. Es que o lógico era intentar buscar una solución para ajustar las mensualidades, bueno, porque es un problema de ajuste de mensualidades, pues también.
Pero para eso hai os mecanismos do Estado, hai os mecanismos da Xunta, que os utilice e non virnos a Administración local a facerlle de palmeros da campaña do señor Feixó, cando a propia Administración local está no mismo problema, exactamente no mismo. Isto que quero recalcar, para que quede claro. O sea, non hai a preocupación polo financiamento, polas transferencias do Estado ás comunidades autónomas, á Xunta ou aos concellos. Non a hai, porque senón estamos nunha diputación, nos preocuparíamos polo financiamento da diputación. De iso nada. O que nos preocupamos é de amplificar a campaña do que pretende o señor Feixó, é que fai ben, é que debe defender os intereses de Galicia, debía defenderlo xinda con máis contundencia, pola vía que sea, polos tribunais o que sea. Pero, ben, isto é exactamente, vamos, que pedirnos que aplaudamos a súa campaña electoral. Exactamente, é o que nos está pedindo. Ben, pois vai ser que non. Vai ser que non. A mín, se hai algúns timoratos e demais que voten a favor e demais, porque, claro, se o señor Feijó fai unha campaña, verdad, me esquezo do que me están facendo, que me quitaron os cartos tamén na Diputación ou no Concello de, e voto a favor porque non vai a quedar mal. Ben, mire, o señor Feijó que faga a súa campaña, e para esta medida sabe que tengo acordo, tengo apoio do Grupo Parlamentar do BNK, no noso caso, e demais, é que a faga, é que lle vaya moi ben ou que os lectores digan. Ahora, meternos a nós de correa de transmisión dunha campaña cando temos o mismo problema, home, sería absolutamente ridículo, o sea que vai ser que non. Gracias por rematar. Señor López Fón, ten a palabra. Bueno, señora Pardo, ya empezamos a hacernos a la idea de que toca una moción pro forma en todos y cada uno de los plenos relativas a las cuestiones del Gobierno de España. Lo que pasa es que en esta ocasión han elegido una que llega, desde luego, ciertamente tarde. Porque, claro, me pedía usted a mí rigor. Pero mire, seguro que está de acuerdo conmigo en que para que todos tengamos rigor hay que situar de dónde viene el problema. En dónde estamos y de dónde viene el problema. Les recuerdo, en el año 2007 el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, modifica la normativa del IVA en un gobierno presidido por el señor Rajoy. Se permite que las empresas que liquidaban el día 20 de mes lo hagan el día 30, como se hacía anteriormente. Y fruto de esta idea maravillosa de donde arranca todo y de donde debemos empezar con el rigor, la recaudación del IVA del 2017 pasa a hacerse al año siguiente. Cuestión radicalmente diferente a la que se venía haciendo. Por lo tanto, ustedes son unos expertos porque ya lo hicieron en Galicia, poniendo los años en 9 meses, pero aquí lo que hizo el señor Montoro fue colocar el año en 11 meses. Por lo tanto, se inventó un año fiscal diferente para maquillar las cuentas del Estado. Y como me habla de rigor, espero que me conteste a qué hizo el Partido Popular en ese momento. Esa procesión de los caladiños que preside el señor Feijó no dijo ni una palabra, ni un comentario, ni una denuncia. Por lo tanto, en ese rigor que usted me pide a mí, desde luego tendrá que estar de acuerdo conmigo en que aquellos lodos, evidentemente, son los que traen estos problemas. Por lo tanto, creo que más que esta moción, que ciertamente no tiene consistencia, lo que deberían de pedir, perdón, es ustedes a la sociedad gallega, a esa a la que permanentemente invocan. Porque lo que sí es cierto, y también basado en el rigor, es que ustedes tuvieron la solución al problema que habían creado. Y la solución al problema se llamaba presupuestos del 2019, donde se proponía crear una partida específica que ejecutara un crédito que posteriormente se devolviera a lo largo del 2021 y que eso solucionase esta situación. Y eso es lo que propuso la ministra, en un ámbito temporal de 3 años, solucionar la desfeita que ustedes habían realizado. Y así es como lo presentó la ministra a la que usted alude para que se pudiera llegar en el 2021 a que por 13 mensualidades esto se solucionase el problema. Por lo tanto, se dio una solución y la solución debía de ser buena, porque usted mencionaba antes el tema de la hemeroteca y yo le quiero
hacer la sugerencia de que vea la hemeroteca de noviembre de 2018, cuando el presidente de Galicia, señor Feijóo, visita a la ministra de Hacienda y a la salida, y voy a leer textualmente, el señor Feijóo dice: «Me voy más tranquilo que cuando vine al ministerio». Es decir, el que había permanecido Calviño, cuando le ofrecen la solución al problema, dice que se va tranquilo. Hombre, esto nos tranquilizó evidentemente a todos. ¿Qué ocurrió a partir de ahí, señora Pardo? Y usted lo sabe perfectamente, que o Calviño se convirtió en o Mandadiño. E o Mandadiño tuvo que hacer caso a las instrucciones del señor Casado. Y el Partido Popular que había generado este problema, el Partido Popular que le birló efectivamente os cartos a todos, a todas las comunidades, no aceptó la solución que había vía presupuestos generales del Estado. Y aquí hay una diferencia muy fundamental entre cómo se comportan ustedes institucionalmente y cómo nos comportamos nosotros desde el Partido Socialista. Cuando ha habido políticas de Estado, nosotros hemos estado al lado del Gobierno, estuviese quien estuviese, y ustedes no han estado. Por lo tanto, este es un problema que viene de lejos. Este es un problema que hay que situar en donde correspondía. Y, por lo tanto, tienen que reconocer que la culpabilidad a este problema arranca con el señor Montoro. Que ustedes, como Partido Popular, tuvieron la solución, que, insisto, el propio señor Feijóo decía que salía mucho más tranquilo de lo que habían entrado, y ese es quien creó el problema. Señor Montoro. Gracias, señor Fon. Señora Pardo, tenga palabra. Sí. Bueno, lo primero le voy a responder al señor Mosquera, porque decía que en lo que aquí veníamos era a pedirles a ustedes que votasen a la Xunta y que votasen las propuestas de la Xunta. No, mire, señor Mosquera, yo creo que esto es clarísimo. Aquí venimos a votar por y para Galicia. Esto ya le he dicho al principio, que no tiene siglas políticas, que esto no pertenece a la derecha o a la izquierda. Es que parece mentira que no se den cuenta de que los 370 millones de euros son de Galicia y de todos los gallegos. No voy a reiterarlo más porque lo saben de sobra. Esta deuda y este dinero es algo objetivo, legalmente reconocido y existente, que se debe y que se adeuda. Sigo respondiéndole a usted. Me dice que cómo no nos preocupamos por la Diputación. Oigan, claro que nos preocupamos, pero no entiendo entonces su pasividad y que hayan dejado perder 1 millón de euros y no estén reclamándoselo al Gobierno Socialista de España. No puedo entender nada. Entonces, mandadiños, como dice el señor López Font, son ustedes y no nosotros. Eso está, vamos, más que claro y a la vista ha quedado. Mandadiños, ustedes. Los demás defendemos Galicia y a todos los gallegos y sus intereses. Siguiente. No está en absoluto desfasada esta moción que presentamos aquí. El dinero se debe y, por lo tanto, lo solicitamos. Consejo Fiscal, sí, hubo uno. El 7 de febrero no dio ninguna solución ni llevó en su orden del día como preferente la situación de la devolución del dinero del IVA y de los incentivos fiscales de 170 millones de euros a mayores. Por lo tanto, se mantiene y es necesario. Así que olvídense de esas cuestiones. El origen, ya sabía yo que usted, señor López Font, me iba a salir por ahí porque son muy dados a vamos a echar las culpas y balones fuera. Miren, ustedes tienen que ponerse en la situación de que presiden, como bien decía el señor Mosquera, una institución, una entidad local que se ve perjudicada también, evidentemente, esta provincia, por el dinero que el Gobierno socialista de Pedro Sánchez no quiere devolver a Galicia y a los gallegos. Y, por lo tanto, claro que tienen ustedes competencias para poder instar que se devuelva al Gobierno central, a que devuelva el dinero que debe a Galicia y a los gallegos. Otra cosa es que, como son ustedes los mandadiños, no los quieren hacer porque les pesan más las siglas, les pesa más su fervor a Pedro Sánchez, el mantener el sillón de la Moncloa, que los intereses reales de Galicia y de los gallegos. Muchas gracias. Gracias, señora voceira. Señor Mosquera, tenga palabra. Sí, gracias, señor presidente. Quedo absolutamente sorprendido, o sea, porque ahora que a señora Pardo, que pasa por ser, cando menos, unos mentideiros, bien informados, una
acérrima defensora da unidade patria española e demais, que ahora se nos ponga en esa bandera, envolta na bandeira galega de defender, e demais, eu cousas veredes. O sea, realmente, están facendo a súa campaña, Feijóo dixo, toca facer campaña dicindo que defendemos os intereses de Galicia. Galicia primeiro, eu debo máis a Galicia como meu partido, etc. E agora, pois, o replican. Está claro que os argumentarios e as consignas internas funcionan. Pero, objetivamente, mire, se hai un problema que o hai entre as comunidades autónomas e o Estado, se hai un problema que o hai entre a administración local e o Estado, por esa maneira de contabilizar o IVA, ou enfocamos o problema de todos, a administración local, decía un funcionario moi veterano que se xubilou, moi inteligente, decía, é como ese... A administración é un bosque frondoso en que hai moitas árbores e hai unha así moi esmirriada na que van a mexar todos os cans. E nos fanos a liquidación negativa, pois paga, e se non paga, pois claca. E se non, pois paga, e non podemos facer déficit, nos poñen o que sea e xa está. Entón xa a situación é a que é. Pero repito, vir a un concello, a unha diputación, que tivo o mismo efecto perxudicial. Por iso, a dicirlle que temos que defender, o sea, temos que seguir, facer seguidismo da campaña ao señor Feixóo, hai que ter valor, eh? Hai que ter valor. Eso, porque está claro, quer dizer, si sucede que a esta diputación, a concellos, lle quitaron, vamos, a contabilizar, mandaba menos, a liquidación foi negativa, e menos veñen que a preocupación, evidentemente. Dixenlle ao principio, é deste tipo de mocións para facer campaña electoral, que, evidentemente, non vai resolver nada, que nos aprobemos ou non aprobemos, ou digan ou non digan, evidentemente, para facer pura campaña electoral, que se pode votar a favor aplaudindo, asténdose aplaudindo ou en contra aplaudindo, sen unha argumentación. Mira, xa aí digo, nos temos a nosa propia campaña, entón comprenderá que non vamos a colaborar ca súa. E aparte, ustedes teñen uns medios e uns recursos, vamos, o Feijóo, o Pepe Galego, que nos pida que colaboremos, creo que entenderán ben, entenderán perfectamente que non temos por que colaborar ca súa campaña, caramba, porque se vamos a votar en contra, non por outro motivo, claro que estamos de acordo en que se debe compensar e evitar, como estamos de acordo en que se faga outro tipo de... Señor Font, tenga palabra. Gracias. Gracias, presidenta. Estamos ante un tema muy serio y la verdad, señora Pardo, me quedo con la satisfacción de que no ha sido capaz de contradecirme el relato de lo que realmente ocurrió y solo ha sido capaz de decir que desvío balones. No, hay un relato muy concreto que se inicia en el año 2017, que, insisto, usted no ha sido capaz de rebatirme. Y, por lo tanto, aquella desafortunada reforma creó un problema contable. Y esto está situado en el 2017 con el señor Montoro como ministro de Hacienda y con el señor Rajoy como presidente de Gobierno. Porque había algo peor. Con lo que se hizo, se trató de maquillar las cuentas ante Bruselas porque no se cumplía ni déficit ni ajustes. Pero lo que sí es cierto y tampoco me ha contestado es que el señor Núñez Feijóo permaneció callado. No nos puede usted invocar a los demás a que mantengamos una determinada posición cuando hubo un silencio cómplice a sabienda de lo que aquello significaba por parte del señor Núñez Feijóo. Feijóo cayó. El Partido Popular de Galicia, todos ustedes, en esa que dice, es una moción sobradamente conocida, sí, no, si la están esparciendo por todos los sitios, pero evidentemente esto no fue lo que hicieron en aquel momento. Y la realidad es muy sencilla, señora Pardo. En el año 18 ustedes tuvieron la opción. Por parte de la ministra se dio la opción, en un ámbito temporal en el que significaba la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, es aquí donde ciertamente está el problema. Y ahora lo que toca, ante un desaguisado como el que hicieron ustedes, es arreglarlo. Es hacer una contrarreforma a una normativa que ustedes implantaron
y que significó que el año tenía 11 meses. Y esto es una realidad y esto ha creado un problema. Pero le voy a decir algo, porque ustedes tienen ahí un juego de palabras en el que ciertamente yo no voy a caer, nosotros no vamos a caer. Claro que hay que devolver el IVA de 2017, claro que sí, cosa que nosotros apoyamos, y lo digo alto y claro, pero lo apoyamos desde el rigor, y esto es ciertamente lo importante, y hay que buscar una solución. Por lo tanto, ustedes se dedican a poner deberes a los demás, pero lo que sí es cierto es que el problema tiene su origen donde lo tuvieron. Y ustedes tienen que asumir ante la ciudadanía dos errores fundamentales. Y es lo que le dejaron hacer al señor Montoro, bueno, tres, lo que callaron y la oportunidad que desaprovecharon en aras del beneficio a todos los gallegos no aprobando el presupuesto del 19. Señora Pardo, tenga palabra. Voy a ser muy breve. Mire, señor Font, el sistema de Montoro fue tremendamente exitoso, si bien tuvo un pequeño desajuste en cuanto a los días de ingreso. Más allá de eso, siguen echando balones fuera. Es que ustedes llevan en el Gobierno desde junio del 2018. Esto se liquidaba en el 2019 y ustedes tenían que dar la solución y no la quieren dar. No. Primero dijeron que se pagaba antes de diciembre del 2019. Después no podían dar la solución porque estaban en funciones. Y ahora que dejan de estar en funciones, ¿qué es lo que sucede? Quedamos carpetazo. Porque ustedes, en vez de buscar soluciones, se dedicaron a estar en campaña constante porque no les interesaban las comunidades autónomas. Señor Mosquera, le voy a decir una cosa. Sí, soy española y gallega. Defiendo la unidad de España. Pero no confunda el ser galleguista, que es lo que parece que ustedes confunden, con el ser independentista. A ustedes se les llena la boca todo el rato y de manera constante, hablando de la autodeterminación, hablando de la independencia, hablando de pedir televisiones portuguesas que se retransmitan en Pontevedra, en Galicia. Eso no es ser galleguista. Ser galleguista es defender por los cuatro costados a Galicia, mañana, tarde y noche. Y ustedes hoy van a demostrar, como lo están demostrando, que no defienden a Galicia, porque lo ha dejado muy claro. Estamos de acuerdo con reclamar el dinero del IVA a Galicia, pero no vamos a votar a favor, porque nosotros tenemos nuestra campaña, que no es la suya. Hay que tener jeta. Sinceramente, qué poco respeto le tienen ustedes a Galicia y a los gallegos. Y al Partido Socialista termino diciéndoles que, por favor, lo que les dije, antepongan los intereses de Galicia y de los gallegos a sus siglas políticas y a Pedro Sánchez. Muchas gracias. Gracias, señor. Señora, se ha rematado el debate. Que íbamos acabar falando de Corea, como sigamos así. Votos a favor de esta moción do Grupo Popular para instar ao Goberno a aboar a débeda pendente a Galicia. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda rexeitada por 16 votos en contra e 8 a favor. Pasamos ao punto 11 da orde do día. Moción do Grupo Provincial do Partido Popular relativa a modificación de regulamento xeral de costas. Sí, buen día, gracias, presidenta. A verdade, señor Mosquera, non sei que estamos coordinados, aí doulle a razón, pero os seus socios de goberno, esta moción que traemos aquí, que é a moción do sector do mar e industria, non é unha moción do Partido Popular, senón nos pide un apoio ao Partido Popular, o sector mar e industria, que realmente está moi, moi preocupado polos seus postos de traballo. E, bueno, vendo, a verdade, as últimas noticias, non é pa menos. Vemos mocións do Partido Socialista en concellos que piden que se paralice o proceso de redacción do reglamento. Vemos ediles socialistas do meu concello, que é a patrona maior, que di que non existe. Na mesma noticia, o señor Caballero, secretario xeral do Partido Socialista, di non hai reforma en curso. Isto na mesma semana. Esta semana, a señora ministra do Ministerio, di que chegará ao Congreso en marzo. En marzo. A señora Teresa Rivera cambiará a lei de costas e actualizará o deslinde. Señor Mosquera, teña cuidado co deslinde, sobre todo vostede que vive na isla, que non vaya a ser que tamén afecte as vivendas da Illa de Arousa. Mire, aquí pide que hai novos episodios dramáticos como os vividos na borrasca Gloria. De verdade que os galegos non lle temos medo á borrasca. Temos medo ao tsunami
Pedro Sánchez e o tsunami PSOE que poda arruinar o sector do mar. O que temos de verdade en medo os galegos é a eso, é a que nos metan un reglamento que nadie pideu. Pero miren, a verdade é que estamos en xogo moitos postos de traballo. É un tema moi, moi serio. De verdade que hoxe pediría a ministra que baixe a area e veña a Galicia, que conozca a realidade social e económica de Galicia. Que veña e que entre se quere polo puente grande, que ainda que haiga que pagar a peaxe, e que lle expliquemos que o que hai á dereita e á esquerda son bateas, que somos o primer productor europeo de misillón, o terceiro a nivel mundial. Cando pasemos a unha playa e visamos ás 9 da mañán a centos de mulleres cos pés na agua, están sin toalla, son mariscadoras. Cando visamos pequenas embarcacións con un pau en riba, non están facendo pesca deportiva, son mariñeiros. Saben que somos a segunda potencia conserveira do mundo? A segunda. Primer productor de Europa de misilón e segunda potencia do mundo de conserva. De cada 10 conserveras, 8 están en Galicia. De 10, 8. O sector mar industria é o terceiro motor económico de Galicia. Están en xogos miles e miles de postos de traballo. Cocederos, depuradoras, bateeiros, mariscadoras, é dicir, un sinfín. Iso directamente, por non falar xa das empresas que son indirectamente. Mire, a mellor palabra que escoitén estas últimas semanas é a do presidente da Federación Galega de Cofradías, que lle pide sentidiño á señora ministra. Pídelle, señor Mosquera, señor Fon, sentidiño. De verdade, señores diputados, isto é un tema moi, moi importante. É un tema que se está ponendo en risco, que está ponendo en risco moitos postos de traballo. Eu, a verdade, é que cando eu que son fillo de bateeiro, me pai ten bateas, é dicir, vexo cando esta semana me ven unha muller que ampliou ano pasado a súa depuradora 1.200.000 euros a súa depuradora na zona do Salnés e pide un crédito avalando a casa súa e máis a dos seus pais e pideume, Javier, isto de verdade, vai, ao menos sei, a verdade é que se foran tan rápidos co presupuesto, isto seguro que pagabas a hipoteca, porque claro, como ainda usan o presupuesto de Mariano Rajoy, teñen unha presa despiadada para certas cousas, pero de verdade, para temas importantes, sí que non teñen presa. Eu de verdade que lle pido a todos os diputados que de verdade que voten a favor desta moción, que voten a favor de non arruinar o sector do mar e, sobre todo, que voten a favor das miles e miles de postos de traballo que están en xogo na nosa costa. Miren, o titular desta semana do sector do mar. O sector do mar quere que a ministra entierre en el Congreso a reforma de costas. Miren o que din o presidente das depuradoras. Nosotros o que queremos son hechos, garantías. El Ministerio de Transición Ecológica non nos ha dado ningún dato que corabore que o novo reglamento de costas está paralizado. Vostedes, a verdade, é que intentan gobernar pola mañán e facer oposición pola tarde. Están perfectamente oposición. É dicir, ustedes pola mañán din que non hai reglamento, despois din que non existe, e depois chega a ministra e di que se aproba en marzo. Pero onte o portavoz do PSOE de Ribeira rizou, que ya le avisou, del PP de Galicia, ya le avisaron que hai eleccións e que, claro, hai que paralizarlo. Pero, bueno, de lengua, todo de lengua. Ningún documento oficial o día de hoxe di que o reglamento da lei de costas está paralizado. Non vale. O sector o que quere é un documento oficial donde diga que o reglamento do sector de costas está paralizado, cousa que a día de hoxe non hai. Vamos a empezar a festa. Gracias, señor. Gracias, señora presidenta. A cuestión ambiental e o PP levanse moi mal, sobre todo certo PP. Eu recordo que polo Salnés, pintando por ali, hasta aquí, cando había unha, vamos, da lei do solo, creo que era pintando hasta medio kilómetro, que aquí non se vai poder construir, vai pues, afectar as casas a todos, é radicalmente mentira, pero igual, fixeron a campaña pintando eso, e di o señor que acaba de falar, parece que foi dos que anduvo pintando tamén. Bueno, eso digo para que se parta da credibilidade que teñen certos posicionamentos do PP e de certo PP con respecto a iso. A moción está sumamente traballada, traballada, clara, precisa e concisa. E vamos a empezar. O 19 de marzo do presente ano, non sei se a moción foi feita ano pasado ou é que se traspapelou anos,
19 de marzo, creo que ainda non chegou. Non. E sigue cunha serie de lindezas como que as bateas, toda a acuicultura está rexida pola lei de pesca, non polo de costas. Pero queremos confundir todo, porque igual o de costas só lle afecta a dous ou tres, entón queremos sumar máis, a ver se montamos barullo e o facemos. Bueno, mire, eu sei que o PP está encantado ca legislación de costas confusa, aparentemente, pero no fondo, que é verdad, que sacou no ano 2013 ou 2015, non? Para lograr, entre outras cousas, pois eso, a prórroga de 60 anos ou 200 ou 400, xa non sei canto, saense, ou cousas similares. Sei que está encantado e sempre tuvo habilidade de xogar con cousas que as que non se debe xogar. Que non debe xogar. Porque isto debe ter un marco estável. Había unha lei do 88 que o PP viñera, estuvera a dar, e non a cambiou, polo tanto, xa tiña unha estabilidade, pero ante a presión de algúns que interesaba que o 2018 non irse, modificouse e montouse un buigirigai. Porque se non creanse unhas injusticias terribles. Por exemplo, as conserveiras. Houve quen se tomou en serio que unha conserveira non ten por que estar ao borde do mar e se foi a un polígono industrial. E outros conseguiron quedarse ali, verdad, aforrando que non hai e demais. Eso chamase normas igual para todos e igualdad de condicións. O sea, o que presione, o que fura, o que ten un amigo, o que ten non sei que, raca, verdad? Raca, ese non, verdad? Iso é o que no PP se move bárbaramente. E creo que hai que acabar con eso, hai que acabar, porque, como algún se lles dixo, e se eslargou do dominio público marítimo terrestre, e demais, outros non poden esperar que non teñan que dar. Ou igual para todos, ou para ningún. Se queren deixar as conserveiras, por exemplo, no dominio público, que se poñan a lei para todas. E se non poden estar porque teñen outro sitio no que estar, pois para ninguna, por exemplo. Falou antes da illa, houve varias conserveiras da illa que pecharon porque estaban no dominio público e sabían que se tiñen que ir. Verdad? E resulta que outros pretenden seguir. Eso non. Un sí, outros non, eso non. Eso no que se move moi ben, o sea, dalle unha concesión para que se vexe o que entende o dominio público marítimo terrestre e a súa protección o PP, non, vamos, da época de Mariano Rajoy, que agora queren defender. O sea, aquí, por exemplo, en Pontevedra, que é o que mellor conozo, hai xente que por 20 centímetros afectan a casa e ten que tirarlo, pedir unha concesión, e resulta que a ENCE se lle regalan non sei cantos miles de millóns e medio millón de metros cuadrados ali cando tiña que irse. Ese é como se entende. Entón, según quen sea, según como sea. Mire, non pretenderá que votemos a favor, siguen ustedes pintando por ali, por onde parece, por se non é por outro lado, ali unha raya. Ahora vai a afectar hasta esta batea. Alá, a ver se algún lles cree. Bueno, se lles cree, pois conteño conto que dê. Pero o que está en discusión é algo bastante máis profundo, e a ver se logramos, que nunca se pode lograr. Nunca. Cando se fala de protección, se normas igual para todos, nunca se conta co PP. Nunca. Non contou el 88, despois modificou unha como lle petou e deixou unha dunha situación totalmente irregular, extraña, que non saben, e agora sí que dalle que pego. Non sei, é un tema complicado, supoño que o Ministerio terá que facelo, pero algo ten que facer, porque tal como está a lei o regulamento ahora, menudas barbaridades se poden colar, e se colaron, de feito, algo ten que facer, pois, a ver, vamos a esperar a ver que fai, para ver o que sucede. Gracias, señor Mosquera. Señor Fon. Gracias, presidenta. Señor Touriz, confieso que mi capacidad de sorpresa con ustedes es ciertamente ilimitada, pero esta moción ciertamente me sorprende algo más y me sorprende que tire tanto de hemeroteca y de tanto periódico y de tanto recorte y no recuerde y no tenga en consideración el más importante sobre esto. Porque la verdad, después de lo mucho que se ha hablado estos días sobre este tema, bueno, no sé, me sorprende, ya digo, el que no sepan ustedes realmente lo que está pasando. Pero hay que hacer un poquito de terapia política, señor Touriz. Mire, en primer lugar, hay que saber que el marco legislativo vigente
que en la actualidad afecta a lo que ustedes denominan sector mar industria alimentario, que así se denomina en la moción, es el conformado por la ley de, por la reforma de la ley de costas aprobada por un gobierno con mayoría absoluta de Rajoy en el año 2013, y que el Reglamento General de Costas de 2014 también fue confeccionado y aprobado por ese gobierno. Por lo tanto, el marco legislativo actual es el que su partido llevó a cabo. Por lo tanto, a este gobierno le corresponde aplicar lo que viene de aquel mandato de mayoría absoluta del señor Rajoy. Por lo tanto, cualquier otra consideración en otro sentido es absolutamente falsa y hay que partir de un cumplimiento de la legalidad. Pero es que a mayores de lo que le digo de la ley de costas y del reglamento, la propia ley de patrimonio de las administraciones públicas es una ley que prevalece sobre la ley de costas y es una ley en la que se dice que el plazo máximo de duración de las concesiones, incluidas las prórrogas, no podrá exceder de 75 años. Y vuelve a tener presidente del Partido Popular, que es el señor Aznar. Por lo tanto, estamos, como digo, ante un marco legislativo que ustedes en su momento decretaron. Por lo tanto, esta ley prevalece, como le decía, sobre el tema de la ley de costas, porque así lo reconoce en el propio texto legal. Pero es que a mayores, en este panorama legal en el que nos encontramos, hay que sumar las sentencias que se han producido en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que todo este conjunto de normativa y de sentencias, todo lo relacionado con las concesiones, el actual Gobierno socialista, porque señora Pardo, Gobierno del Estado, solo hay uno, no puede ser de otra manera que aplicar este régimen legislativo. A ver, en segundo lugar, el Gobierno socialista tomó la decisión, es verdad, de abordar un nuevo Reglamento General de Costas. Y tomó esta decisión precisamente ante la incerteza, ante la situación jurídica y de ambigüedad de criterios en la que nos encontrábamos. Y tomó esta decisión avalada por los informes de la Abogacía del Estado, que tomaban como consideración toda esta dispersión de sentencias que se iban dando. Lo que se buscaba era la seguridad jurídica suficiente. Y además, esta alternativa, este acto que tomó el Gobierno socialista, se tomó con un procedimiento absolutamente transparente dentro de lo que es toda la participación pública. Bien, en ese trabajo que se decidió y después de analizar las alegaciones y las conclusiones de los grupos de trabajo, y aquí me detengo porque también fueron presentadas por la Xunta de Galicia, porque la Xunta de Galicia participó en ese grupo de trabajo en el que se pretendía abordar esa reforma. Insisto que después de esas alegaciones, de las conclusiones, entre ellos de la Xunta de Galicia, el Ministerio tomó la decisión de paralizar el proceso de redacción de un nuevo Reglamento General de Costas. Y esto lo sabemos todos. Esto es así. Por eso me sorprende el que usted tenga un desconocimiento sobre este tema. Por lo tanto, en este momento y de forma categórica, lo que hay que hacer es no alarmar. Lo que hay que hacer es no basarse en falsas noticias y en falsas verdades para inquietar a la gente. No hay en este momento planteado ningún reglamento. Por lo tanto, me sorprende su moción. No sé en el momento en que se redactó, no sé con qué intención, pero es evidente que con lo que le estoy diciendo decae en su totalidad. Gracias, señor Font. Señor Touriz, sí. Tenga palabra. Sí. Señor Font, mire, eu xa sabía que iba a dar todas estas disculpas que é do ano 2013. Máis de 1000 alegacións teñen. Máis de 1000. Na última reunión, o subdelegado do Gobierno dixo a mesa que había que tragar tuberías e poner máis toallas. Esa foi a súa resposta. Vale? É dicir, xa sabemos, o que queren é, non é que quedan a concepción de 75 anos. O que se está facendo co novo reglamento, é pasar de 4 a 18 criterios. Sabe, por exemplo, cal é un criterio? Pois o impacto paisaxístico.
que una persona, arbitrariamente, en Madrid, en un ministerio, pueda decir si no le gusta a tella, o si es de pedra, o si no es de pedra, una conservera o una fábrica, es decir, puede decir que no le dan a concesión. Sabe que no ano 2021 ya tenga orden de cierre una piscifactoría en C. Que, por cierto, es una pena que marchara o señor Mosquera. Fue allí, esto no es una foto de carnaval, están vestidos de blanco. Fue allí el señor Néstor Rego y di que es imposible, que Tres Mares no va a cerrar el año que viene, que están ahí ellos para defender a industria. Pero vamos a ver, mire, voy a contestar también al señor Mosquera, o no, señor Mosquera, que decía, que dio o presidente de los bateiros, que alguien que plantee el traslado de una depuradora o una conservera a un polígono industrial es que no conoce el funcionamiento de las depuradoras y de conserveras. Los concederos que se fueron para los polígonos no duraron allá más de 2 años. Para Roberto Fariña el escenario actual es terrible, para los empresarios, para los puestos de trabajo, para las mujeres. No saben a lo que atenerse, se están congelando las inversiones. Lo que necesitamos los empresarios es seguridad jurídica, si no, no habrá más remedio que irse para Portugal. Esta es la verdad o que está pasando, que las empresas no invierten, teñen miedo, no tienen seguridad jurídica, si van a quedar o no van a quedar. Mira, hay una piscifactoría que tiene orden de cierre para marzo del año que ven. A depuradora Paquito pañe derribar 400 metros cuadrados. Mire, os do PSOE, en Madrid conocen o marisquito, pero o marisquito, como decía, ven que no hay fetas bateas, o marisco galego solo se puede o depurar, o cocer, o enlatar. No se puede vender así. Es decir, claro que afecta a las bateas, a las mariscadoras, a todo el mundo. Mire, vos en Madrid tendes que tomar un marisquito de Galicia depurado o cocido. Mire, no xoguen ni intenten arruinar el sector del mar, porque nos vamos a acompañar a nuestra gente a Madrid. Ainda que sea sin ave, pero vamos a ir a Madrid. Y de verdad, que los galegos vamos a ir a Madrid a defender los miles y miles puestos de trabajo. Y no hay policía suficiente en Madrid para parar a los galegos cuando vamos a defender un sector que puede ser arruina. No lle chega xa con arruinar el sector do mar, que ahora también quieren arruinar el sector da terra. Ahora quieren o do mar también. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Arruinar Galicia. Saben que es el tercer motor económico de Galicia, o sector do mar. Está en xogo miles y miles de puestos de trabajo de muchas familias. Señor Fong, tenga palabra. Señor Touris, es que todo lo que cuenta es la verdad y es la realidad. Y todo lo que cuenta se debe a las normas actuales. Lo que ocurre es que lo que tendrá que decir es que todo esto se debe a leyes, a normas y a reglamentos impulsados por el Gobierno del señor Aznar y del señor Rajoy. Por lo tanto, en su intervención, lo único que nos está haciendo es, ciertamente, dando la razón. Lo que ocurre es que tiene otra parte en su intervención. Y la verdad es que lo que está haciendo es retorciendo con mala fe algunos argumentos. Y hay algunas atrevidas ignorancias. No me ha contestado absolutamente a nada del relato que he hecho sobre la norma que hoy impera, sobre la obligación del Gobierno socialista de actuar en este régimen legal que hay y sobre la afirmación que he realizado categóricamente de que no hay ninguna modificación prevista en este momento. Y me sorprende que usted no tenga conocimiento de esto. Mire, yo tengo muchos datos de todo lo que generó, la ley de costas y el reglamento de costas. Y tengo los datos de las solicitudes que se presentaron de ampliación de plazo que tuvo que resolver el Gobierno anterior en aquel llamado efecto 2018, porque hubo un total en España de 1.700 concesiones de ese efecto 2018, que 900 solicitaron prórroga. Todo esto se dio en un marco en el que ustedes crearon. Y bueno, yo cuando usted habla de acuicultura y en cuanto habla de plazos, mire, el plazo lo establece la Ley de Pesca de Galicia. Entonces, claro, lo que ustedes no pueden invocar aquí permanentemente es un relato de problema, adjudicarnos a que nosotros estamos haciendo algo que ya le he dicho categóricamente que no, y por lo tanto, me imagino que utilizará los 2 minutos en volver a decir lo mismo, en volver a retorcer los argumentos, pero, hombre, creo que debería de darse cuenta usted de que lo que está diciendo nos está dando la razón.
y que se lo debe de imputar a lo que decidieron gobiernos de Aznar y del señor Rajoy. Gracias, señor Fon. Señor Touriz, tenga palabra. Sí, gracias, presidenta. Miren, salvo que esto es a declaración institucional de la Diputación de A Coruña. Declaración institucional de A Coruña, la Diputación, en la que todos os portavoces pidieron que se sacara o recurso de costas. Isto é o Partido Socialista e o Bloque de A Coruña, firmando unha declaración institucional a favor de que se saque o reglamento de costas do Ministerio de Transición Ecolóxica. O seu partido, sí, o seu partido na Diputación de A Coruña mando sacar. Miren, eu espero que os diputados tanto do Grove como de Pollo voten a favor desta moción. Non sería coherente que as diputados destes dous concellos onde están un gran número, sobre todo no Grove, de conserveras, unha que é a que máis factura, a que máis empleos ten, que máis unha ten máis de 1.352 empleo, imagínome que votarán a favor desta moción. Non entenderían os veciños do Grove que non defenderan os seus postos de traballo. Eu espero que estes dous diputados, polo menos, voten a favor. Espero que me gustaría que votaran todos, como na Coruña. Me gustaría que todos defenderamos o sector do mar. Me gustaría de verdade que creáramos riqueza e todos remáramos na mesma dirección. A verdade, dicía moi ben vostedes, señor Fon, outro día na comisión, sería un feito histórico que nos puxéramos de acordo e que votaran a favor. Gustaría, pero antes dixo vostede que vostede está aquí para defender os postos de traballo. Xa se ve, señor Fon, como defende os postos de traballo. Xa se ve como defende os postos de traballo o Partido Socialista. Mire, estamos ante un problema moi grave, que pode ser moi grave para o futuro de Galicia, para miles e miles de familias, miles e miles de empresas e miles de homens e mulleres que viven e traballan honradamente todos os días. Miren, sabe que a diferencia entre vostedes e nós? Voy a dicir, nós xuramos o cargo para defender aos veciños e as veciñas, para defender aos galegos. Vosotros juráis el cargo para defender ao Partido Socialista. Vamos a someter a votación esta moción do punto número 11. Votos a favor, votos en contra, queda rexeitada por 15 votos en contra e 8 a favor. Pasamos a parte no punto 12, asuntos fora da orde do día. Temos a... Desculpe un momento. A renuncia ao cargo da deputada provincial presentada por María Isaura Belairas. En primeiro lugar, temos que votar a ausencia. Votos a favor da ausencia. Queda aprobada por unanimidade, polo tanto, queda dada conta da renuncia da deputada. Como presidenta da Deputación de Pontevedra, quero agradecerlle todo o traballo desenvolvido durante os seus anos, tanto na oposición como agora no goberno, moi particularmente na área de igualdade. Vostede desas mulleres necesarias que traballan a prol de que as mulleres ocupemos todos os espacios e a súa tarefa a prol da igualdade é recoñecida non só na provincia de Pontevedra, non só en Galicia, sino tamén fora da nosa terra. Sabe vostede, ademais do meu aprecio e cariño persoal, eu creo que aímos a votar de menos no meu nome, eu a vou a votar moito de menos e lle quero dar moitísimas gracias polo seu traballo e desexarlle que a partir de agora sexa vostede tan feliz noutras responsabilidades como foi aquí, que eu sei que vostede foi moi feliz, porque non somos un goberno de xente feliz, e vostede formou parte dun goberno de xente feliz. Ademais, vostede é unha loitadora, que tamén sei que vai a ser capaz de facer frente a todo o que se lle poña por diante. Así que o noso aprecio, o aprecio do goberno, aprecio da presidenta da Deputación de Pontevedra moi en particular. Que sexa vostede, siga sendo unha representante pública que defenda as mulleres, a nós, que tanto nos queda por acadar, inda que haxa tanto negacionismo. Así que, dona Isaura, que lle vaya extraordinariamente ben.
como portavoz del Partido Popular, quería también pues, sumarme a la despedida que le ha hecho la presidenta de la Diputación y decirle que desde aquí también pues, le agradecemos la labor que ha efectuado, ya sea en oposición o en gobierno, y que deseamos que tenga suerte, aunque esperamos tenerla nosotros, mucho más. Gracias. Estivo ben, é verdade. En nome do Grupo do BNG tamén queríamos agradecer todo o traballo de Isaura como deputada, tanto na oposición como no goberno que compartimos, e desexarle toda a sorte e toda a felicidade no futuro reto que esperemos que seja a felicidade maior que seja como deputada apoiando un novo goberno na Xunta. Bo día a todas e a todos. Realmente non sei por onde empezar. Primeiro, 17 anos. 17 anos na vida pública. No período 1999-2003, no Concello de Vigo. Logo, me fun para casa, estou a política, estás e non estás. E no 2007, empezando un proxecto ilusionante en Vigo ata hoxe. 13 anos. En total, 17 anos que se di moi pronto. Son moitos. Uf, estaba escribindo aquí cosas que non sirven para nada. Presidenta, moitísimas gracias. Moitísimas gracias a todas e a todos. Vou deixar que as emocións falen tamén, que é moi importante emocionarse. Levamos xuntas, presidenta, moitos anos. Son anos de loita, son anos de discusións, son anos de traballo. E para min, empezar un proxecto ilusionante como foi chegar á Diputación de Pontevedra e que a súa presidenta me encargue a área de igualdade, sí que foi un reto. Un reto que fomos capaces todas e todos de acadar e facer que chegara a Diputación de Pontevedra a igualdade, a facer deste local, facer deste sitio, facer deste edificio un sitio mellor, máis igualitario. A todos e a todas as traballadoras desta casa, desde os xugeres hasta os xefes de servicio, todas e todos cos que tuve o contacto máis personal, me sinto tremendamente honrada. Aos conductores que tuveron a paciencia tan grande nestes últimos anos conmigo. Algún aguantou as miñas vaguas en momentos especialmente difíciles para todos. Son unha muller coa suficiente xuventude acumulada, porque me gusta así, para seguir aportando o que podo. A ilusión non me falta e os retos me gustan. Formei parte dos proxectos totalmente novos, esperanzadores, ilusionantes. Empezamos en Vigo sendo 9, hoxe somos 20. Aquí fun oposición. Vivín os momentos onde a oposición casi que non existía. Non teñamos ningún de reunirnos. E hoxe creo que a oposición pode estar tamén contenta de que o goberno teña en conta as súas propostas, aínda que o debate político nos leva a outros debates. Aos meus compañeros e compañeras do Partido Socialista, os que estuveron e ahora non están, que foron compañeros e compañeras, terminaron sendo amigos. Do Partido Popular, que estuveron e non están, e que tamén compartín momentos con eles. Pido disculpas por os errores que poden cometer, porque todos e todas cometemos errores. Pero vanme permitir que aos meus compañeros e compañeiras cos que empecé a andar na política con a presidenta da Diputación, Carmela, amiga, con Carlos Fon, con Santos Héctor, que levamos xuntos tantos anos e compartimos tanto, porque acabamos sendo amigos, e iso en política non é moi fácil. Todos os que estades e todas as que estades agora que quedes a seguir aquí, só vos pido unha cousa, que sigades loitando por o que creedes, por o que creedes que é xusto.
porque ao final é o único que nos queda. Tomar un café, compartir un momento de alegría ou de pena ou de tristeza, porque eso tamén é importante, cos amigos e as amigas, é especialmente gratificante. Prometo seguir traballando pola igualdade, presidenta. Prometo seguir aportando o necesario por todos os esforzos para que a sociedade sexa máis xusta. Fainos falta que se desfagan políticas, se diseñen políticas mirando os ollos ás persoas e traballando por as persoas. Quizás sexa egoísta, pero podo asegurar que hoxe mesmo me dá exactamente igual unha carretera ou unha carretera menos, pero se iso permitir o rescate do hospital público, do hospital privado de Vigo, se iso permitir o rescate de que a sanidade e os médicos tuveran tempo para atender os enfermos, se iso permitira que non foran non foramos avaliados con criterios económicos, pois que xa miña irmá tamén estivera viva e estaría disfrutando conmigo deste momento. Seguirei loitando porque a educación sexa un sitio de oportunidades para todas e para todos. Eu son produto dunha beca. Non se poden medir as becas se non é pensando nos criterios económicos e dálle oportunidade a que as persoas que non podrían chegar a ningún sitio. Gracias a esas becas que se daba antes aos pobres por caridade, hoxe eu estou aquí. Moitísimas gracias a todas, moitísimas gracias a todos. Eu daríavos unha aperta, dados por abrazadas e por abrazados. Presidenta, gracias. Coa orde do día, eu sempre me acordarei dunha muller que, inda que eu non me acordaba, me peinaba todos os días unha trenza. Ela entende moi ben o que digo. Ben, pois, seguimos coa orde do día, no punto 13, dar conta das resolucións presidenciais aprobando as liquidacións dos orzamentos da Deputación de Pontevedra e dos seus organismos autónomos dependentes do exercicio 2019. Se non hai intervencións, dou por enterado ao Pleno. No punto 14, dar conta do informe de intervención relativo ao grado de cumprimento dos requisitos dos investimentos financieramente sostibles na liquidación do exercicio 19. Se non hai intervencións, dou por enterado o Pleno. No punto 15, dar conta dos informes de intervención relativo á avaliación do cumprimento de estabilidade orzamentaria, regla de gasto e sustentabilidade financiada da Deputación de Pontevedra, correspondente á liquidación do orzamento do exercicio 19. Se non hai observacións, dou por enterado o Pleno. No punto 16, dar conta do informe anual de intervención sobre acordos contrarios aos reparos, supostos de comisión de función interventora e resumo das principais anomalías en materia de ingresos no exercicio 19. Non habendo intervencións, dou por enterado o Pleno. Na 17, dar conta do informe anual de intervención relativo aos resultados obtidos do control dos pagos a justificar o anticipo de Caixa Fisa. Queda o Pleno enterado. No punto 18, dá conta do informe de intervención sobre o control financiero das subvencións do 2017. Non habendo petición de palabras, queda o Pleno enterado. No 19, dar conta do informe de intervención, resumo dos resultados do control interno. Queda o Pleno tamén enterado. No 20, dar conta do informe de intervención do período medio de pago a proveedores correspondente ao mes de xaneiro do
2020, queda o pleno enterado. 91, dar conta das resolucións presidenciais, queda o pleno enterado. No punto 22, rogos e preguntas. Se non ha... Sí, señora Pardo. Antes de realizar ninguna pregunta por nuestro grupo, queríamos plantear, no sé si puede ser denominada como una cuestión de orden relativa al ruego que se le denegó a mi compañero, el señor Domínguez, en el pasado pleno debatir por haberse presentado por escrito. Queríamos saber cuál es el criterio que se sigue para haberle denegado el debate cuando el artículo 28.1f del reglamento establece que se presentarán por escrito y se debaterán en la sesión del pleno. Entonces, simplemente para saber cuál es el criterio que se sigue a este respecto y si nos pueden contestar. Evidentemente, o que hay que seguir o do reglamento, hubo un error por parte da presidenta, entendendo que como se preguntaba por escrito, o tiñamos que contestar por escrito, pero leído posteriormente o reglamento, pois tiñamos que terlle dado ese minuto de tempo ao señor Domínguez para que poidera expresalo, e, polo tanto, a partir de agora cumpliremos o reglamento como non queda outra. Así que lle pido disculpas, señor Domínguez, por ter entendido que eu estaba aplicando a norma e non era certo. Vostede tiña a posibilidade de intervir nese minuto. Así que, a partir desde agora, isto será así. Vale. Bueno, en distintas ocasións preguntei aquí a este pleno cando se iban a arranxar as estradas da Cañiza Parada, da Cañiza Luneda, da Cañiza Franqueira e o resto das estradas que levan a Franqueira. Sempre se me dixo que se me iba a contestar por escrito, para o próximo pleno, e para o outro pleno e outro tamén, para esa canción esta do Celta, non? Entón, sí que lle rogaría que me contestasen por escrito para non facer o que me chegou a dicir o señor Mosquera, que lle des un codazo aquí a Gis para que me contestase. Entón, sí que rogaría eso, que me contestasen por escrito as distintas preguntas feitas en plenos anteriores. Chámame a atención, señor Domínguez, porque intentamos contestar a todas as preguntas que vostedes fan. Nese caso, se houve un erro, eu mesma me vou a encargar de ver que pasou coas súas preguntas e porque non se contestaron e se llevan a contestar inmediatamente, claro que sí. Gracias. Bos días, presidenta, moitas gracias. A miña pregunta en relación co expediente denominado Recuperación de Espazo Público e Mellora de Mobilidade Peonil da EP 1104, concretamente a carretera de Moaña a Coiro, que recentemente se comunicou que se había cesións de terreos feitas polos propietarios, que era un dos motivos que impedían o inicio desas obras, e quería preguntar se hai previsión ou data para firma do convenio do Concello de Moaña coa Diputación, porque se vai facer a través de unha firma de convenio. Contestaremos inmediatamente por escrito. Unha cuestión máis? Pois, non, ou sí, ah. Unha pregunta relativa al acordo del ruego efectuado por nuestro portavoz Jorge Cubela en el primer pleno, que si no recuerdo mal fue el 26 de julio del 2019, relativo a incrementar esas plazas destinadas a personas con discapacidad en los programas de empleo, incrementándolas a un 7%, en la que en su contestación dijo que asumía el ruego, que se iba a dedicar más de un 7% y que se iba a abrir un plazo para que las personas con disfuncionalidad puedan formar parte del proyecto Tu Primer Empleo. Entonces, queríamos preguntar cuándo se va a abrir ese plazo y si efectivamente se le va a dar efectividad a este ruego. Sí, tal y como ya dicen, señora Pardo o seu voceiro, en el próximo programa de Tu Primer Empleo, inda que non temos obriga legal, porque iso solamente está previsto cando son para función pública, imos introducir no próximo programa. Non o fixemos xa en este, que o estivemos estudiando, que queríamos facelo xa, porque os servicios jurídicos nos aconsellaron que non, porque podería non haber seguridade xurídica, pero no seguinte, sen dúbida, se vai a contemplar. Ben rematado a orden do día, sí que quero finalizar dando as gracias porque este pleno transcurriu como eu creo que teñen que transcurrir os plenos, debatindo con respeto, en botono, e eu creo que eso non lo vai agradecer a cidadanía. Levántase
a sesión e gracias a todas e a todos.